Son más de 50 pares de pestañas, chicos, en este maletín. Estoy en shock. Hasta mis calzones les estoy enseñando. Vean nada más eso. Oh my God. Labiales de polvo de diamante. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mea Haul. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mea Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes conforme voy recibiendo cajas por correo, las abrimos juntos. Si es ropa, me la mido, al maquillaje le hacemos swatch. Nunca sabemos lo que me va a llegar, podemos abrir desde maquillaje hasta calzones. Y como pueden ver en la marca de tiempo de este video, es bastante largo, así que sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Y vamos a empezar, chicos, con esta caja de Sephora que... ¡Ay, no puede ser! Vamos comenzando y ya no sé en dónde están las tijeras. Acá están, chicos. Como les iba diciendo, vamos a abrir primero esta caja de Sephora que, si no me equivoco, son los nuevos delineadores de Anastasia Beverly Hills. Y también pedí el primer de Tatcha, entonces estoy casi segura que va a ser esa orden. Y al abrir la caja, chicos, así es como se ve lo que viene dentro. Ellos casi siempre mandan varias muestras. A veces tú puedes escoger de la página de internet las muestras que tú quieres, pero dependiendo de lo que ellos tengan, a veces te mandan lo que tú pediste y a veces te las reemplazan por otra cosa. Me mandaron este corrector de CoverFX. Este es una crema. No estoy muy segura de qué marca es. Creo que es Saturday Skin. Esta no la conocía. En esta bolsita vienen otras dos muestras. Esta es la misma que la... Sí, es la misma, ¿no? Me entró la duda, pero sí, es la misma. Estas dos muestras son de este corrector de la marca CoverFX. Este es una muestra de Professional de Benefit, pero su primer hidratante. Ahora, este primer lo tengo y me gusta un montón. Entonces, esa muestra probablemente me pueda servir para un viaje, cuando sea que vayamos a viajar otra vez. Y la verdad, chicos, yo no sé si esta es la caja más chiquita que Sephora maneja, pero siento que estos dos productos me los pudieron haber enviado en un paquete mucho más pequeño. Y más cerquita para echar ojito con más detalle, estos son los dos productos que pedí. Este es el Silk Canvas, que es un primer de la marca Tatcha. Ahora, he oído tantísimo acerca de este producto que realmente tenía un montón de ganas de probarlo y de hecho venía en dos tamaños y este es el más pequeño. Es un primer bastante costoso, creo que en su tamaño regular cuesta unos $40, pero déjenme echar ojo en el sitio de Sephora y no, chicos, en su tamaño regular cuesta $52. Este tamaño pequeño cuesta $22. Aquí tengo estos productos en pantalla. Entonces me quise ir con el tamaño chiquito para probarlo y si veo que realmente me gusta, pues sí invertir en el más grande, obviamente cuando este se me acabe. Y no sé cuál sea la diferencia en peso. Fíjense, eso no me fijé. Déjenme echar ojito nuevamente. El de $52, chicos, viene con 20 gramos y este chiquito de $22 viene con 7 gramos. Entonces un poquito menos de la mitad en lo que es el peso. Vamos a echarle un ojito. Así es como se ve. Como podemos ver, es un primer sólido. Entonces, ahora sí que por no dejar, vamos a tomar un poquitito a ver cómo se siente. Traigo maquillaje ya, entonces me lo voy a estar aplicando aquí en la mano. Así es como se ve. Sí, es una fórmula definitivamente diferente. Se siente hidratante y muy, muy ligerito. No sé con qué compararlo, chicos, la verdad. No creo poderlo comparar con algo que tenga. Y al final, sí, se siente como si fuera una textura más de polvo, pero sí, muy, muy finita e hidratante. Esto, en definitiva, me muero por usarlo y ya les estaré platicando en otros videos qué me pareció. Ahora, el segundo producto que pedí es uno de los nuevos cake liners de Anastasia Beverly Hills y no estoy nada contenta, chicos, porque este no fue el que yo ordené. Me enviaron uno equivocado. Estoy aquí en la página de Sephora y este es mi historial de compras, entonces pueden ver que aquí está el primer de Tatcha, acá está el cake liner que yo había comprado, que es el que venía con estos tres colores que particularmente era los que quería. Este, la verdad, no me interesaba
gustaba comprarlos porque ahorita les voy a explicar por qué. Y sí, aquí pueden ver mi historial de compra y algunos otros productos que ustedes han visto en el canal anteriormente. Este es justamente el que yo no quería, por eso nada más pedí el otro. Digo, ya lo tengo aquí conmigo y se los voy a mostrar porque también realmente tengo mucha curiosidad por probar el producto y voy a estar pidiendo que me envíen el otro. El problema es que acabo de ver en la página que ya no hay disponible y no sé si en la página de Anastasia sí vaya a estar disponible el otro. Este no me llamaba nada la atención, chicos, porque el naranja... Sí, es un naranja fosfo, pero siento que esta tonalidad de naranja la puedo lograr con otros productos que ya tengo, con algún labial mezclado a lo mejor con un delineador, etc. Esta tonalidad, el blanco, pues siento que podía usar, si yo necesitaba algo así, podía utilizar uno de los labiales de Jeffree Star, el blanco, para hacer justamente una línea así. Y el morado, pues tengo otros delineadores morados, entonces realmente no me interesaba tener este. Sí estoy, la verdad, así como que... Really? Pero bueno, chicos, voy a estar tomando un pincel. Ahora, este juego de pinceles lo compré antes de la cuarentena. Es un juego de pinceles que compré en una mercería en la tienda Michaels aquí en Bronzeville. Estuve tomando un curso de Luis Torres y él recomendaba mucho este tipo de brochas que puedes comprar en una tienda de manualidades o donde venden cosas para hacer arte, cuadros, etcétera, que estas son sus brochas preferidas. A lo mejor no necesariamente esta marca, pero este tipo de brochas que encontramos en estas tiendas son sus preferidas para ser delineados porque tienen mucha variedad, muchas son muy finitas y la verdad no son nada costosas, chicos. Esto me costó $7 y vean con todas las brochas que viene. Entonces, para probar estos delineadores voy a estar tomando una de estas brochitas. Tenía tantas ganas de probar este producto, chicos, y sabía que iba a estar abriendo esta caja que ya estaba hasta preparada aquí con mi Prep and Prime de MAC, que de hecho no tienen que usar este producto en particular para manejar este, pueden usar simplemente agua. Voy a estar usando el color naranja, que por cierto, ya de entrada, chicos, este empaque no me está gustando nada porque creo que aquí debería de haber algún imán o algo un poco más fuerte. Esto lo tomas y se empieza a abrir para todas partes, entonces sí, no es exactamente el producto que yo me esperaba, pero bueno, voy a estar tomando este naranja, que de los tres es el único que medio me emociona de este trío. Podemos ver que viene con un espejito chiquito, el cual creo que potencialmente pudiéramos usar, y siento la verdad que sí voy a batallar un montón porque las pestañas postizas no me dejan ver, chicos, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y pues ahí está, chicos, una línea súper finita, no necesariamente perfecta, porque de nueva cuenta estoy al tanteo, porque las pestañas postizas no me dejan ver. Y puesto, la verdad, no es tan fosforescente, no es tan neón este naranja. Es que les digo, de los dos tríos, este es el que menos me emocionaba. Ay, yo quería el otro. El otro sí, la verdad, me tenía muy emocionada y tenía muchas ganas de probarlo. Este, la verdad, es lindo. Lo podemos ver ahí en pantalla, se ve lindo. Es un lindo pop, pero no es así que digas, wow, chica, ese color neón que trae. Pues no. Ya me manché las pestañas postizas. No, oh my God, la línea me quedó pésima. Este ojo siento que me quedó mejor, chicos, porque lo puedo cerrar perfectamente mientras mantengo este otro abierto y puedo sacarle la vuelta a las pestañas postizas. Este ojo, chicos, no lo puedo cerrar sin tener el otro completamente cerrado también. Entonces me fue bastante difícil y sí, viéndolo nada más así, quedó bastante mal. Entonces enfoquémonos en este lado. ¿Y qué les digo? Sí, la verdad estoy así como que... Es más, chicos, me voy a ir al sitio de Anastasia Beverly Hills a ver si de pura casualidad tienen los cake liners disponibles. El otro, el que sí quería, porque ya vi que en Sephora no lo tienen disponible. Oh, aquí sí lo tienen disponible. Fíjense, aquí lo tienen disponible. Igual a lo mejor me voy a quedar con este y creo que el color que voy a aprovechar más es el naranja. Y voy a estar pidiendo este otro producto y ustedes lo verán en el próximo Super Mega Haul. La siguiente caja que tengo aquí conmigo, chicos, me emociona un montón porque viene de Nuestro Secreto. No tengo ni la más remota idea de qué fue lo que me mandaron, pero tengo muchas ganas de ver qué es. Nuestro Secreto es una plataforma muy confiable de compra que maneja marcas que a lo mejor no llegan a México, como por ejemplo Jeffree Star, pero es una compañía bastante confiable que maneja esa marca entre muchas otras, incluyendo marcas mexicanas. Entonces, ellos me han estado contactando desde hace
tiempo y estoy súper contenta de recibir este paquete. Lo único es que tiene unas capas impresionantes de plástico y tape y estoy dándole vueltas. No tengo ni la remota, ni la más remota idea de por dónde abrirla. Creo que la voy a estar abriendo por acá abajo. Ok, sí, por acá abajo, porque por arriba tiene demasiadas capas de tape y wow. Para empezar, chicos, esta caja pesa. Entonces, sí viene con bastantes cositas. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Oh my God, chicos, estoy ya amando esta caja porque viene con un montón de cosas que nada más de verlas hay muchas marcas que no conozco y eso me emociona para poder conocer marcas con las cuales no estoy necesariamente familiarizada. Entonces vamos a comenzar. Veo este juego de brochas súper lindo que parece ser de la marca Mikip Co. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, chicos, una disculpa si no. Ahora, de entrada, qué bonita caja, se siente súper sólida. Me encanta la presentación. Viene con dos brochas de rostro y tres brochas para los ojos. Qué bonito paquete de brochas. Veo acá este paquete. No es un paquete, chicos, simplemente está envuelto junto. No estoy muy segura, chicos, cuál es la marca de este producto. Creo que es un setting spray. No estoy segura si So Natural o Powder For Room es la marca, pero les digo, productos demasiado interesantes. Good Molecules es una marca con la cual no estoy nada familiarizada, pero la he escuchado mucho, creo que con Luis Torres y con Urban Beauty. Entonces, ya estoy así como que productos que he visto en otros canales con otros compañeros, pero que yo personalmente no había visto antes. ¡Ay, chicos, qué emoción! Y es que tienen una gran variedad de marcas y de productos. Este es un delineador negro y no estoy muy segura si es la misma marca, pero está aquí este otro, Strong Waterproof. Ok, eso es una gran promesa. Más productos de marcas que asumo son coreanas. Y como lo mencioné, chicos, nuestro secreto es un retailer o un distribuidor autorizado de la marca de Jeffree Star. Entonces me estuvieron mandando varios de estos glosses. No, chicos, estoy como niña chiquita viendo todos estos productos. Estoy encantada y lo que les sigue. Estos son unos patches para la parte de aquí abajo de los ojos, para las ojeras, de cafeína, de esta marca que les menciono, Good Molecules, que no la conozco personalmente, pero he escuchado mucho hablar de ella. Este es también un limpiador, sí, creo que es un limpiador de la marca Good Molecules. Esta marca sí es completamente nueva para mí, chicos, Danessa Myrix o Myrix, y me mandaron varios productos de esta. Creo que esto es un polvo. Acá tenemos Vision Cream Cover. No estoy del todo segura qué es. Tengo otro polvo acá. Vienen varios polvos. Me imagino que son de diferentes tonalidades. Esta es una base líquida para trabajar diamantina en el párpado. Hasta este momento, la marca que he estado utilizando es Eye Candy, Candy con K. Desde mis tiempos de IMATS que he estado trabajando con ese líquido y es buenísimo porque es súper delgadito, entonces no es demasiado grueso y no hace una capa muy pastosa entre la diamantina y tu párpado. Entonces ya estaremos probando ese líquido también. Y aquí me estuvieron mandando también un juego de diamantinas. No, esta caja, vaya que sí fue toda una sorpresa y me muero por probar estos productos porque, de nueva cuenta, sobre todo esta marca Good Molecules, la he escuchado muchísimo y tengo muchas ganas de echarle ojito. Ya les estaré también platicando qué me pareció. Y ahora les tengo una sorpresa, chicos, una sorpresa interesante. Tenía muchas ganas de mostrarles esto. Esta caja viene de MAC. Y a este punto, yo sé que ustedes saben lo que viene aquí. Yo lo sé. Hace ya, chicos, algunas semanas que les dejé la reseña de la colección de Selena y bueno, fue una reseña súper esperada, una colección que ha causado, pero de todo, chicos, porque es una colección muy bonita, los empaques diseñados por la familia, los colores, todo obviamente muy inspirado en Selena, en Selena Quintanilla. Entonces yo recibí, como les platiqué en ese video, el paquete de relaciones públicas, que justamente aquí lo tengo vacío porque obviamente ya estuve haciendo swatches y estuve jugando con esos productos. Aquí tengo la bolsita. Este fue el paquete que se estuvo mandando en Estados Unidos. Sé que varió lo que fue el paquete de relaciones públicas en diferentes países. Y en el cajoncito de la parte de abajo, miren, les guardé absolutamente todo. Todos los papelitos con los cuales venía la colección. Aquí venían todas las cajitas, la paleta, los labiales, los delineadores de labios, etcétera. Y yo les dije que, como no estaba muy segura si esta colección me iba a llegar, chicos, porque con la
la pandemia y todo esto, no estaba recibiendo en su tiempo todos los paquetes de PR que usualmente recibo. Entonces yo compré la colección de Selena, la cual está aquí conmigo, chicos. Y les platiqué en el video de esa reseña, si ustedes recuerdan, que iba a estar rifando la colección completa junto a la caja de PR. Entonces aquí está conmigo, chicos, la colección completa, todos los productos. Aquí está la paleta, aquí están los labiales, todo lo tengo aquí, el iluminador también. Voy a estar rifando toda la colección de Selena. Uno de ustedes se la va a llevar, pero no nada más la colección, sino que la colección acomodada de la misma manera en la cual yo la recibí en este paquete tan bonito. Voy a estar acomodando todo de nueva cuenta. Y yo sé que ustedes ya vieron ese video, chicos, pero en pantalla les voy a estar mostrando algunos de los componentes de esta colección preciosa. Swatches, empaques, etcétera. Y aquí conmigo tengo obviamente la paleta que me acaba de llegar completamente nueva. Y en la parte de arriba tengo la paleta que fue la que me llegó a mí. Entonces esta nueva la voy a estar haciendo. Aquí las tengo las dos juntitas. Esta la voy a estar haciendo de lado. Y esta es mi paleta, que de hecho la tengo en cajita y todo, porque esta se la voy a estar pasando a mi mamá. Y se las voy a volver a mostrar. Así es como está. La abríamos. Obviamente esta es la que ya he usado. Le he hecho swatches y fue la que estuve usando en ese video que ustedes vieron en pantalla. Y les voy a estar mostrando un poquito de esta paleta, alguno de los tonos, porque uno de ustedes se va a poder llevar esta colección completita. La estamos rifando, se va con uno de ustedes. Y así es, chicos, tenemos una rifa en este canal. Y sí, chicos, ahorita en el canal tenemos una rifa que no se quieren perder. La colección completita de la colaboración de MAC Cosmetics con Selena Quintanilla. Varios de mis labiales también en colaboración con MAC Cosmetics. Maquillaje, dinero en efectivo. La rifa está buenísima y es súper fácil participar. Lo único que tienen que hacer es estar suscrito al canal y más acerca de las bases en el video que está en la cajita de información abajo y también les está apareciendo en pantalla. Participen, es súper sencillo y se pueden ganar algo de todo esto. Cuatro paquetes tengo aquí conmigo el día de hoy, chicos, y esta que es la caja más grande es la que me tiene súper emocionada de abrir. Ah, acá están las tijeras, dije, no puede ser, vamos comenzando y ya voy perdiendo las tijeras. Tenía muchas ganas de recibir esta caja, chicos. Esta viene de la compañía Glam Core, que no sé a ustedes, pero a mí me salía sugerida muy seguido tanto en Instagram como en mi Facebook personal, y creo que Glam Core es parte, no sé si son compañías hermanas o es lo mismo, es la misma compañía y son dos marcas diferentes. Creo que se llama Ricky Loves Ricky o algo así, que es una compañía de espejos, pero en Glam Core lo que hacen o lo que ellos fabrican son luces. Uy, se las voy a enseñar aquí. Y ustedes saben que recientemente compré las nuevas luces que tengo para grabar mis videos y realmente he podido observar, y muchos de ustedes me lo han dicho, mejoría en la calidad de mis videos. Pero estas luces son muchísimo más compactas, como pueden ver. O sea, yo pudiera hasta viajar con esto. Esto lo pudiera llevar conmigo en el avión. A veces en los hoteles no hay buena luz. Y aparte, estas, el uso principal que le quiero dar a este nuevo set de luces es para hacer en vivos o cosas con el teléfono. Son unas luces mucho más compactas y este tripié en particular viene con el, ¿cómo pudiéramos decir? Con la cosita que sostendría el teléfono. Esta es la marca Glam Core. Y este kit, por si no alcanzaron a leer, chicos, se llama Multimedia X. Entonces vamos a echarle un ojito muy rápido. Como quiera, aquí en pantalla les voy a mostrar una fotografía de cómo se ven estas luces armadas para que ustedes se den una idea. Viene obviamente con el tripié y de este lado, a ver cómo viene acá. Y estas, chicos, son las luces. Esto es básicamente lo que es el producto. Acá abajo vendría el tripié. En esta parte de aquí viene, dice más menos cool warm. Entonces esto quiere decir que las luces podemos modificar los Kelvin o lo que es la temperatura de luz. Y así es como se ven. Así está. El teléfono lo instalamos de esta manera y tenemos las luces. Entonces, como pueden ver, es un juego muchísimo más compacto y siento que le voy a dar un muy buen uso. Ya les estaré mostrando un poquito más de esto, o a lo mejor a este punto ustedes ya han visto más en redes sociales. Continuamos con este paquete que viene de Huda Beauty. Y ahora sí, para que vean, no estoy muy segura de lo que viene. Casi siempre cuando
cuando Huda manda algo, más o menos tengo una idea de cuál es el lanzamiento, porque lo he visto en Instagram o en páginas de Instagram en donde dan como las noticias o el sneak peek o el preview de las colecciones que viene. En este caso, Trendmood es una de las páginas que más me gusta. Y esto, chicos, creo que son unas mascarillas. Ah, sí, son unas mascarillas, chicos. Recordemos, y esto lo hemos venido viendo, creo que al menos en dos Super Mega Hauls, que están como extendiendo lo que es la marca de Huda Beauty y están haciendo como... Es la misma empresa, la misma compañía, pero marcas hermanas. Ya tienen una marca de perfumes y ahora tienen una marca como más de skincare. Creo que en el Super Mega Haul pasado nos llegó un limpiador o algo así, no recuerdo. Ahora, esta es una... Estas dos se llaman Sculpting Mask, que son mascarillas reafirmantes. La marca se llama Wishful y esta otra es a Thirst Trap Cocoon Mask, y esta es una máscara más hidratante, diría yo. Esta es a base de aloe vera y cafeína y viene obviamente con lo que es el papel de información de la marca y de estos productos en particular. Ustedes saben que todo lo relacionado con skincare me gusta un montón y siempre les estoy subiendo actualizaciones de las mascarillas y de los productos que estoy utilizando en redes sociales, particularmente en Instagram Stories, que si no me siguen por allá, que están esperando. Los links de mis redes sociales están en la cajita de información abajo y están apareciendo en pantalla también. Entonces, eso fue lo que nos llegó, no necesariamente de Huda Beauty, pero de la misma empresa. Me quedan dos cajas, una es de una compañía mexicana y esta viene de MAC. Ahora, dice aquí en lo que es la descripción, dice MAC Na o No Am. No sé qué significa eso, chicos. De hecho, siento que la compañía que está Nueva York, que es la que hace los envíos y que se encarga de todo lo que es relaciones públicas de MAC, lo que, la agencia que nos hace llegar estos, estos paquetes, siento que estuvo cerrada un tiempo porque esa agencia que se llama PIMS no solamente maneja MAC, sino que otras marcas, y por varias semanas sentí que no me llegó nada, incluyendo la colección de Selena. Entonces estoy media intrigada por ver qué es lo que están mandando de MAC. Ay, vamos a ver. Oh my God, no la puedo abrir. Yo que estoy tan intrigada y no puedo abrir la caja. Ay, no puedo. Odio este tape. Este tape café, chicos, es súper fuerte. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede. Veamos. Ah, sí se pudo. Vamos a ver este lado. Ok, ahí está. Y esto es... Tan, tararán. Ok, con el forro no alcanzo a distinguir qué pudiera ser. Oh my God, la hicieron de bastante. Es la colección de Selena, chicos. Oh my God, tarde, pero llegó. Ok, esto no lo voy a mostrar porque lo voy a mostrar entonces en el video reseña, que para cuando ustedes estén viendo este video, ya les habré hecho la reseña. Entonces, ustedes que vienen del futuro, ya lo habrán visto como quiera. Bueno, les voy a hacer como un sneak peek y no voy a mostrar y no voy a mover nada más. ¡Ah! Yo tenía razón, chicos. Me daba la impresión, porque siento que en otras partes, por ejemplo, en México, hace semanas, las beauty bloggers mexicanas recibieron el paquete de relaciones públicas de MAC con la colección de Selena, y pero obviamente eso se maneja por separado. Entonces aquí en Estados Unidos probablemente esta agencia cerró sus puertas, a lo mejor por un par de semanas, no lo sé, y todos sus envíos se retrasaron. Oh my God, estoy súper contenta, que de hecho yo ya había comprado la colección porque no estaba muy segura que me la fueran a mandar. Entonces, pudiera venirse una rifa. ¡Qué interesante! Como ustedes en el futuro ya vieron esta reseña, chicos, oh my God, está muy, muy, muy bonito el paquete de relaciones públicas. Pero bueno, esta reseña que seguramente ya hice y subí al canal Rosy del Pasado hablando con Rosy del Futuro, les dejo el enlace en pantalla. Tengo muchas ganas de echarle un ojo a esta colección. Y para terminar, chicos, como les había mencionado, tengo esta caja que viene de una compañía mexicana que hacen unos como bolsitos artesanales. Si pudiéramos decir bolsas, hacen bolsas, carteras. He visto también que hacen sombreros muy, muy lindos. De hecho, tengo muy a la mano uno que de los últimos que me mandaron, y ese ya no lo alcancé a usar, chicos. Pensaba usarlo en vacaciones, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que no va a haber vacaciones, pero hacen unas cosas divinas. La página de Instagram de ellos se llama Ideas para Regalar. Les voy a poner la página de Instagram en pantalla en estos momentos, en lo que yo estoy aquí peleándome con la caja para abrir y ver qué es lo que me mandaron. Vayan y síganlos, hagan... Hacen cosas súper
súper bonitas. Así es como se ve lo que viene dentro de esta caja. Y dicen, ideas para regalar. Hola Rosy, muchas gracias por formar parte de la familia de ideas para regalar. Espero darte un poco de alegría en este tiempo de cuarentena con este regalito 100% mexicano hecho con mucho amor para ti. Gracias por confiar en mí. Gracias por apoyar marcas mexicanas. Atentamente, Lau Higuera, diseñadora de ideas para regalar. Y ahí está la notita. Espero que la cámara más o menos la capte. Creo que ahí está más o menos. Y aquí, como les digo, está la página de Instagram. Y esto, oh my God, son dos cosas. Se me hace que esto es un bolso o un sombrero por la figura que tiene. Vamos a ver, creo que es un bolso. Oh my God, qué bonito está. Está súper mono, chicos. Vean qué lindo está. Déjenme darle una peinada antes de mostrárselos. Ahí está. Es que los flequitos venían un poquito despeinados. Está súper bonita, chicos. Y no sé cómo se le llama este material. No sé si se le llama mimbre. No estoy del todo segura, pero hay algo en el aroma de este material que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Yo lo sé, chicos. Totalmente random. Pero vean qué bonito bolsito. Déjenme pararme para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Y este lo puedo llevar de lado o lo puedo llevar cruzado también, pero está súper, súper bonito. Eso se me antoja muchísimo para primavera, verano, así como para andar bien fresca, con un vestido maxi, en sandalias, etcétera. Y también me mandaron otra cosa. ¡Ay, qué bonito bolso! Este es parecido a otra cosa que ya me han mandado antes, pero el diseño de acá arriba es diferente. Y fíjense que me gusta el contraste de esto como muy tradicional y de repente un toque como que más rockero en esta parte de aquí de enfrente. Esto es más como un clutch, como un bolso que no tiene correa, que no tiene asa, justamente así. Está súper, súper bonito. Me encanta y la página se las dejé en pantalla. Tengo estos dos sobres conmigo, chicos, y estas tres cajas, dos de ellas me tienen súper intrigada porque no tengo ni la más remota idea de dónde vengan. Sobre todo esta, que como pueden ver, apenas se alcanzó a cerrar y pues no, chicos, no me suena la agencia o la persona que está mandando esto. Uy, no sé cómo abrí ahorita el tape que me puse chinita. Uy, ¿no les ha pasado que de repente hay ciertos sonidos que como que, no sé, hace que nuestra piel se ponga súper chinita y que sientas como que... ¿No les ha pasado? Ay, seguramente sí les ha pasado, chicos. No creo yo ser la única, pero bueno. En esta cajita misteriosa, ¿qué es lo que...? ¡Ay, SkinCeuticals! Fíjense que hace muchísimo que no recibía nada de esta marca y curiosamente no hace mucho estaba recordándola porque he oído que es una marca muy buena. Tan buena que es usada en diferentes spas como tratamientos para limpieza más profunda, hidratación, etc. Entonces, no recuerdo en dónde vi o quién me platicó acerca de la marca usada en spas y ahí fue donde hice la conexión de que yo hace algunos años recibía PR de esta marca, no muy seguido, creo haber recibido uno o dos paquetes nada más. De hecho, ellos me regalaron uno de esos pizarrones a los cuales les vas poniendo letras. Y esos productos que me mandaron, chicos, no sé si se los pasé a mi mamá o a quién se los pasé, porque esos no me los quedé. Entonces tenía mucha curiosidad por esto que había oído de la excelente calidad de estos productos y que yo había recibido algunos que no probé. Entonces esto me emociona, chicos. Déjenme ver, no viene nada más de información en esta cajita. No sé, a veces de ciertas agencias te mandan la tarjeta de la persona encargada de relaciones públicas de esta marca, no sé. Oh my God, ¿qué es esto? Esto viene como muy de laboratorio. Iodine, o no sé cómo se pronuncia eso. Ok, viene también con esta cucharita. Pues, ¿qué es esto, chicos? Y aquí viene una combinación de varios productos preventivo, dice, ok. Así es como se ve en la cajita. Si hay alguien que tenga más conocimiento de este tipo de productos, por favor platíquenmelo en los comentarios de abajo, porque hasta leyendo la lista de ingredientes no son de estos como retinoid, retinaid, etcétera, que con los cuales estoy más familiarizada. Ahora, lo que sí es que aquí adentro sí viene algo de información. Realmente viene bastante información acerca de estos productos. Y esto creo que lo tengo que leer, chicos, un poquito más a detalle, porque estoy tratando de leerlo rápidamente para darme una idea y no me estoy dando idea. Entonces, no sé exactamente para qué es este frasquito. Tengo entendido que esto es para hacer un experimento. Le pones agua, pones algo de este ingrediente y es básicamente para medir el daño ambiental de nuestra piel. Ok.
esto lo tengo que hacer en algún momento, yo creo que en Instagram Stories. Síganme en Instagram Stories. A lo mejor ya está, hice esto y si es así, se los voy a insertar aquí mismo. No quiero gastar tanto del producto, entonces vamos a poner 3 gotitas. 1, 2, 3. Ok, regresamos esto. Dice aquí que demos vueltas con la cuchara. Ok, ahí está. Y ahora que agreguemos 3 o 4 gotas de iodine, no sé si lo estoy diciendo correctamente en español, y que esto representa los agresores ambientales que dañan nuestra piel durante el día. Que el agua se va a mantener limpia, aunque le hayamos agregado este químico, para demostrar la habilidad de este producto de SkinCeuticals de proteger la piel. Pues vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3. Oh my God. ¿Vieron eso? Manchaba el agua por unos instantes y después volvía a quedar clara. Ahora voy a tirar esta agua y voy a volver a llenar el frasquito con 50 milímetros más o menos. Y vamos a ver qué pasa. Dice ahora que enjuaguemos, lo volvamos a llenar y agreguemos de nueva cuenta este producto sin usar SkinCeuticals. Entonces, asumo que se va a manchar el agua porque no va a tener la protección. Veamos. No, pues agregado así, el agua sí queda más manchada. Es más, creo que puedo ver ahí. Vamos a agregar un tin más para que quede súper, súper amarillita el agua. Ahí está. Vamos a batir con la cuchara. Y ahora, haciéndolo al revés, vamos a agregar SkinCeuticals, otras 3-4 gotitas, a ver si corrige esto. Vamos a ver. Oh my God, esto está siendo muy interesante. Me siento cuando estaba en la escuela haciendo experimentos de química. 1, 2, 3. Vamos a ver. Damos vueltas. ¡No! ¿Vieron eso? ¡Wow! Ok, ese es el paquete de PR más interesante que me hayan mandado. Muy educativo y realmente voy a estar usando este producto. Muchas gracias, SkinCeuticals, que me mandó justamente esto. De nueva cuenta, lo van a ver en un próximo Super Mega Haul. Y se me hizo súper interesante. ¡Oh, my God! Me encantó. Me encantó y pues lo voy a estar probando. Además de que he escuchado cosas muy buenas de esta marca y no he jugado tanto con ella en cuestión de skincare. Bastante interesante, chicos. Ahora, al igual que esa caja, esta otra tampoco me suena de dónde viene. Y el tape me llama mucho la atención, chicos, porque no sé por qué, pero me da como un feeling escolar. Entonces llegué a lo mejor hasta pensar que esto es algo de pollo para el colegio o no sé, pero vamos a echarle ojo juntos. Estoy algo intrigada. Ok, viene algo de papel y después viene lo que sea que esto sea, muy envuelto en papel. Y esto viene de CoverGirl, chicos. Ok, esto fue muy extraño. Es que sí o no, vean lo que es el tape con el que mandaron esta caja sellada. Yo no sé ustedes, chicos, a lo mejor estoy media loca, pero no sé por qué esto se me figuraba muy escolar. Ya veo que no. Esto es de CoverGirl y dice Open for Drama. Abierto al drama. CoverGirl Easy Breezy Beautiful. Y viene esta chica aquí, que su nombre, espero, seguramente lo voy a estar pronunciando incorrectamente, me disculpo. Aisha Curry. No estoy muy familiarizada con quién es, pero es muy bonita. Entonces asumo que ella es la cara de lo que sea que viene aquí adentro. Y es un rímel. Oh, este rímel ya lo pusimos a prueba de fuego, chicos. Este es el rímel de 24 horas. Ok, este rímel, ahí les va esta historia. Con este rímel yo hice una campaña hace aproximadamente un año y medio. Es un muy, muy, muy buen rímel. Rímel, la verdad, me gustó mucho. Y después ellos sacaron este rímel de 24 horas, el cual pusimos a prueba de fuego por 24 horas completas. El enlace a este video se los voy a dejar en pantalla para ver qué tal me fue. Ok, chicos.
rico. Se me hace extraño que apenas estén mandando esto, porque este producto ya tiene rato y ya tiene rato que lo pusimos a prueba de fuego. Pero bueno, chicos. Ah, y algo que está interesante dice, yes, this packaging is 100% recyclable. Eso quiere decir que todo este empaque es 100% reciclable. Ahora, este tipo de empaque, ¿saben para qué también es bien bueno? Para limpiar brochas, chicos. Vamos a suponer, no tengo una brocha a la mano, déjenme estirarme. Vamos a suponer que no tenemos tantas brochas, estamos haciendo un look con color, voy a tomar esta. Estamos haciendo un look con color y queremos limpiar rápidamente y no mojar nuestras brochas. Este tipo de empaque es padrísimo porque tú pasas tu brocha y todo el pigmento se queda aquí y la brocha queda limpia de ese pigmento para usar cualquier otro color. Un pequeño tip por ahí. Tenía las tijeras en la mano hace 2 segundos y ya no sé dónde están. Acá están. Las tenía acá atrás, estaba sentado arriba de las tijeras. No muy inteligente. El siguiente paquete, chicos, sí sé de dónde viene. Este viene de NYX Cosmetics y este paquetito pesa. Para el tamaño de la caja, este paquetito sí se siente consistente. Entonces, no me extrañaría que viniera algo líquido, base, primers, no sé, algo así. Porque la verdad, sí se siente pesado. Abrimos la caja y lo que vemos adentro es una caja blanca. No, no es una caja blanca, chicos. Es simplemente los papelitos protectores. Me encantan las cajas de NYX porque son tan suavecitas. Son de este material mate que siempre, que muy seguido les comento, que creo que en inglés se le llama soft touch, porque si cuando tú lo tocas es súper suavecito, se siente hiper fancy. Y amo con locura este tipo de cajas tan sencillas. Estas creo que les he platicado, las guardo para regalos. Y ya cuando se acerca Navidad tengo un montón de estas cajas en el closet, pero sí, la verdad, me sirven un montón. Abrimos esto. Este asunto se empieza a ver interesante. Oh my god, yes. Esto realmente tenía muchas ganas de probarlo. El Epic Liner de NYX Cosmetics es uno de sus mejores productos, tanto el plumín como el que es en líquido. Y ya había visto en redes que tenían el Epic Wear en diferentes colores y tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. Entonces, ahora, por lo que veo en la parte de atrás, mandaron diferentes productos. Les voy a hacer ahí el acercamiento para que ustedes puedan ver la descripción y el precio de cada uno de ellos. NYX es una marca internacional y obviamente los precios varían, pero esos son los precios en dólares aquí en Estados Unidos. Y creo, chicos, que esta era la colección de Coachella. Creo que sí, chicos, porque mandaron estos stencils. Están padrísimos todos. Voy a guardar. Estas son como unos stickers que, por ejemplo, te puedes poner en la cara y después te pasas un delineador líquido, un delineador en gel, etcétera. Te lo quitas y te queda marcado lo que es este patrón, etcétera. Oh my god, esto está padrísimo, chicos. Recuerden, les platiqué anteriormente, Coachella está no cancelado, pero está pospuesto. Creo haber oído que lo movieron para octubre, pero a este punto, solo Dios sabe, no estoy segura de qué es lo que vaya a pasar. Y The NYX anteriormente me habían invitado este año nueva cuenta a ir a Coachella con ellos. Yo había decidido decir no gracias porque se me juntaba mucho con los viajes a México. Ya sentía que eran demasiados viajes y pues mi niño, etcétera. Entonces, pero pues ni los viajes a México pasaron y Coachella tampoco pasó. A lo mejor para cuando Coachella regrese, si pudiera ir con NYX, no lo sabemos. Ustedes recordarán que el año pasado fui a Coachella con NYX, porque NYX es uno de los patrocinadores oficiales del evento. Y sí, chicos, vienen un montón de productos aquí que siento eran como sus target products para ahora que hubiera sido lo que es Coachella. Y estos son los delineadores que les digo, chicos, tengo muchas ganas de probarlos en diferentes colores. Yo el único color que tengo es el negro y mandaron negro, gris, blanco, rojo y azul, lo cual me encanta. Les digo, chicos, perfecto para Coachella. Mandaron sus tinted moisturizers, algo muy ligerito, porque sí, el clima es muy extremista, porque es muy extremo, más bien quise decir, porque durante el día está hiper, hiper caliente y te estás asando, y durante la noche se viene más fresco y tienes bastante frío. Entonces es como bastante extremista. Ahora, este producto no estaba muy familiarizada con él y me lo mandaron en 4 tonos. Déjenme ver cuál es. Ustedes saben, estos color champagne son mis iluminadores favoritos. Este se llama California Beaming, así como California Dreaming, pero este es California Beaming. Vamos a ver qué tal. Ahora, se vende un muy buen tamaño, chicos. Ustedes saben que este tipo de gotitas iluminadoras me gusta ponerlas sí en el rostro, pero también las puedes mezclar con un poquito de tu crema de cuerpo. Entonces le da un brillito a la piel súper agradable. Ay, primero le eché de súper poquito y ahora le eché de más. Regresa, producto, regresa. Ok, ahí está un poquito del producto. Así es como se ve en focation cámara, súper concentrado, y así se ve ya más diluido. Oh my god, es bello, es bello, y es bien ligerito. Es como,
Fíjense que este tiene una textura diferente a otros que he probado, como por ejemplo el de Yuya, el de Lancôme, el de Cover FX. Esos tres tienen una fórmula más o menos parecida. Este no, este es un poquito más aceitoso, por decirlo de alguna manera, más ligero, más humectante. Creo que este se siente un poco más como oil drops, creo pudiéramos decir. Entonces, porque sí, tanto el de Yuya como el de Lancôme. Y también, ¿cuál es el otro que les mencioné? Studio Cover FX. ¿Ahí se llama la marca Cover FX? De repente entré en duda. Esos tres tienen una textura bastante similar. Oh my God, se ve bello. Aquí pueden ver la diferencia entre una mano que no tiene nada y esa que tiene esas gotitas. Entonces sí, chicos, en definitiva, este era, yo creo, que el paquete que ellos tenían perfilado para hacer el paquete Coachella. Estos delineadores de ceja son buenísimos, chicos. Usualmente no me quedo con ninguno de ellos porque es el favorito de mi mamá. Entonces, así como llegan, así se los voy pasando. Y esta paleta que se llama Scape Artist. Oh my God, esta paleta está padrísima, chicos. Me encantan los colores neutros. Creo que ustedes lo saben. Y he pasado como por etapas en colores neutros. He pasado por la etapa en que me gustan bien neutros. Cafés, un café bien rico, cafés, chocolates, etc. Después pasé por una temporada en que me gustaban sí los neutros, pero con tonalidades rojizas. Y ahora estoy muy con los neutros y también con colores naranja. Entonces, en cuanto vi esto, me quedé... Estos colores, chicos, o sea, los vi y quedé enamorada. Además de que sí viene con los tonos café tradicionales, algunos pops interesantes en verde y en azul. También tenemos rositas, amarillos. Vamos a echarle un vistazo a esta paleta. Que lo que la abro, chicos, antes de que empezáramos con todo esto que estamos viviendo, uno de los últimos viajes que hice fue con NYX y ellos me platicaban que han reformulado sus sombras, y esto yo lo noté en el video que hice de la colección de Sabrina. Las sombras estaban de infarto, chicos. Entonces pregunté así como que, ¿en esa colección de Sabrina le hicieron algo a las sombras? Porque se sienten realmente bastante diferentes, y me contestaron que sí. Entonces espero que esta paleta ya venga con esa formulación, pero oh my God, o sea, vean todas las veces que he tenido que quitar pedacitos de tape y nada más no. Espero que ya con esto abra. Nope, todavía no. Dios mío, es demasiado tape protector. Ok, chicos, finalmente pude abrir la paleta. Ahora, me gusta mucho que esto sea transparente porque a la hora de que tú tienes esta paleta en tu colección de maquillaje, es fácil ver qué colores viene adentro. Voy a tomar este naranja que me encantó, este dorado, el azul, este verde también. Y oh my God, esta creo que es una sombra duocromática que se ve súper bonita. Entonces, ahí están estos colores. Y pues en esta mano tengo un poco de iluminador, pero lo voy a poner en la parte de arriba. Y sí, chicos, esta paleta tiene esa misma formulación que habíamos visto en la paleta de la colección de Sabrina, la serie de Netflix, y son mucho más pigmentadas, los metálicos, los satinados más fuerte, con más perlas reflectivas. Entonces, muy muy bien por NYX. Eso fue lo que me mandaron. Así es como se veía la cajita con todo adentro, chicos. Y con eso termino con las cajas, chicos. Ahora vamos a pasar con los sobres, de los cuales tengo dos. El primero viene de Kat Von D, y vamos a ver qué es lo que nos mandaron de Kat Von D. Cat Eyes for All Go Big or Go Home Mascara. Dice que son delineadores. Realmente espero que me hayan mandado un delineador café, y creo que sí, chicos. Tattoo Liner. Ustedes no saben lo mucho que he disfrutado. No sé si van a alcanzar a ver estos trazos en esta parte de aquí, como de cabellitos despeinados extras, como que no me lo saqué. Eso me lo he estado haciendo con delineadores café líquido. Entonces me mandaron tanto el negro como el café en el Tattoo Liner. Y también la máscara Go Big or Go Home, que de hecho esta tengo una abierta. Es una máscara o un rímel de pestañas que da bastante volumen. Entonces, ahora ya viene esto con el nuevo logo, chicos, de KVD Vegan Beauty. Entonces, vamos a ver. Ok, la máscara... No, todavía dice Kat Von D en la parte de acá. Creo que ahí está enfocando la cámara. Sí, ahí está, Kat Von D. Y los tattoo liners también en la caja todavía dicen Kat Von D. A lo que he leído, van a sacar completamente todo lo que tengan de inventario, cajas, empaques, componentes, etcétera, donde dice Kat Von D, y de ahí van a hacer lo que es la transición a KVD Vegan Beauty. Que la verdad, chicos, hacerle un cambio de nombre a una marca, sí, la verdad, es un proceso complicado, es un proceso polémico, criticado. Hay gente que dice que debieron de mejor haber cambiado completamente la marca. Hay gente que sí está de acuerdo en que se haya dejado las siglas. Entonces, no lo sé, chicos. A mí la marca me gusta porque tiene muchos productos muy buenos. Los delineadores
delineadores son increíbles. Me gustan mucho los rubores, me gustan mucho sus labiales. Y esos son así productos que ahorita pienso rápidamente. Las bases, hice un montón de alfombras con sus bases. ¿Cómo se llama la base? Se me fue el nombre por completo. Se las voy a dejar en esta parte de aquí, chicos, porque es una base que cubre hasta tu pasado, chicos. Cubre absolutamente todo y a la vez se ve muy bonita en la piel. Es una base que usé años, chicos. Ahora, esto que tengo aquí viene de Pink Camels. Y perdí las tijeras. Y si no me equivoco, chicos, esta es la marca indie con la cual Mari Giacomán hizo una colaboración para pestañas. Oh my God, estoy de que loca, ya quiero abrir esto. Y es cuando más se me atora la tijera. ¿Por qué me haces esto? Vamos a ver. Sí, chicos, así es como se ve el empaque. ¡Qué bonito! Dice Mari Giacomán para Pink Camels. Creo que la cámara ahí está captando. Y a la hora que abrimos esto, oh my God, está súper bonito. Viene el mismo sticker que vimos en la envoltura, Mari Giacomán para Pink Camo. Retiramos. Oh my God, está súper bonito el set. Creo que es un set de 3 pestañas, de 3 juegos de pestañas. Drama Queen Collection, Mari Giacomán para Pink Camels. Oh my God, está bello. Así es como se ve. Cámara, por favor, enfocation. Así es como se ve en esta parte de acá. En la parte de atrás viene también el nombre de la colaboración y todas las redes sociales de Pink Camels y también de Mari Giacomán. Y a la hora que lo abrimos, oh my God, están súper bonitas. Consentidas, chismositos, Just Mary. Y el aplicador también para las pestañas. Qué lindo. Me gustó muchísimo cómo viene el empaque porque ya nada más vienen las pestañas así sueltas. Entonces, como que esto es para que te lo quede. Las uses, las vuelvas a poner porque son pestañas reusables. Oh my God, Mari, muchas felicidades. Está muy lindo. Es una de estas cosas que uno lo ve en redes sociales, pero nada como verlo en vivo. Ahora, en la parte de arriba dice, sabía que la vida me tenía cosas lindas e inesperadas y sé que esto apenas comienza. Gracias por ser parte de mis sueños. Con amor, Mari Giacomán. ¡Qué hermosas, Mari! ¡Muchas felicidades! Este paquete que tengo aquí conmigo, chicos, me intriga muchísimo porque es completamente plano. Pareciera ser como un póster o algo así y me tiene completamente intrigada. Voy a abrir ese paquete. Tengo uno de Fresh, Nordstrom y Beauty Creations. Y creo que voy a comenzar con Fresh. Que ustedes saben, chicos, esto lo he platicado anteriormente. Fresh, yo conocí esta marca porque me encantan sus bálsamos labiales. Y desde que me agregaron a la lista de relaciones públicas, pues he probado ahora mucho su skincare, que me ha gustado un montón. Eso se los he platicado en repetidas ocasiones. Y como esta caja se siente pesada, muy para su tamaño más bien, muy probablemente sea algo de skincare también. Así es como se ve la cajita cuando la abrimos. Dice, hola Rosy, porque sabemos que todos necesitamos un poquito de extra self-care. Te mandamos nuestros nuevos productos. Hacen una descripción bastante, bastante ligera de ellos. Y estos son los productos que acaban de lanzar, que es un serum hidratante de hidratación profunda a base de agua de rosas y también viene un lip cream y también una crema. Y ustedes están viendo la parte de enfrente y pues yo estoy leyendo lo que viene en la parte de atrás, chicos. Entonces, oh my God, además de que vean la caja. Ay, no. Me encanta cómo, cómo mandan las cositas. Entonces, esto se me hace como muy del Día de las Madres. Ok, vamos a tratar de deshacer este moño sin cortarlo, porque hay veces que lo mandan tan apretado que sí le tengo que meter tijera. Y abrimos la caja, chicos. Y sí, justamente son esos 3 productos, que es la crema de hidratación profunda, el aceite, el serum aceite, sí se oye raro eso, Oil Infused Serum, ok, y esto es... Es una cremita para los labios. Les digo, yo conocí esta marca por los productos de los labios. Y de hecho, a ver, hay una crema o un serum que he estado usando que yo creo que ha de ser parte de la misma línea, chicos, porque dice básicamente lo mismo. Entonces, este me ha gustado mucho. De hecho, yo creo que ya de estar como a la mitad o una tercera parte. Es muy bueno ese, ustedes lo vieron en un super mega haul. Entonces, los productos de Fresh, la verdad, muy, muy buenos. El siguiente paquete, chicos, viene de Nordstrom. Y ahora sí que sin vergüenza les voy a enseñar mis calzones. Les cuento que me encontré con estos calzones en Nordstrom de la marca Spanx que estaban en oferta. Estaban a mitad de precio y dije, la verdad, tengo que probarlos. Me gusta mucho la marca Spanx y muchos de sus productos porque siento como que aplanan y aplastan y amoldan en todos los lugares correctos. Entonces, oh my God, estos calzones se ven muy agradables, chicos, porque fíjense, son bastante
firmes. Entonces, sobre todo para las que hemos sido mamitas, que esta es nuestra área problema, fíjense, viene súper durito. Entonces, esto como que aplana. Oh my God, yo creo que yo me voy a regresar ahora mismo a comprarme otros. Y ya el resto se ve bastante delgadito y viene con este corte, creo que se le llama laser cut. Entonces, no se marca o no se marca tanto en la ropa. Oigan, están padrísimos. Creo que me voy a regresar a la página a ver si siguen estando al 50% de descuento. Porque, oigan, sí, la verdad, están padrísimos. Y hubiera querido pedir más, pero no me quise arriesgar a que no me quedaran. Estos los pedí en la talla XS. Y pues ustedes saben que últimamente hemos comido bastante. Entonces, pero bueno, chicos, no cabe duda que aquí entre nosotros hay confianza. Hasta mis calzones les estoy enseñando. Ahora me voy a ir con la caja de Beauty Creations. Que, oigan, esta caja pesa. Esta caja promete. Beauty Creations es una marca que es relativamente nueva para mí, chicos. Tenía cierta experiencia con sus paletas, pero en fechas recientes hemos probado sus primers, bases y otros productos. De hecho, les dejé un video que les voy a poner enlazado en pantalla para que vayan y le echen un ojito si se les pasó, en donde pruebo un montón de cosas de la marca. Y, oh my God, ¿qué es esto? Se ve como un maletín o algo así. ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? Oh my God, sí es un maletín. Y sí, ¡oh, ya se me andaba cayendo! Y sí, chicos, es un maletín. Oh my God, está padrísimo. Este maletín está súper bueno para viaje o también para la laptop. Oigan, está padrísimo. ¿Qué me habrán mandado aquí? Vamos a echarle un ojo. Oh my God. Ok, en la parte de arriba, ¿será que es un maletín para maquillaje? En la parte de arriba se ve de esta manera y viene con unos separadores. Ok, pero en la parte de arriba no viene nada. ¿Qué nos mandaron de Beauty Creations? A ver, vamos a ver. Estoy como niña con juguete nuevo. No sé qué. OMG. Oh my God. Vean esto, chicos. Y creo que sí, esta es una maletita para viaje. Oh my God. Me siento como en esas películas cuando llegan y como que aquí está el dinero. Yo voy a llegar. Aquí están las pestañas. ¡Wow, chicos! No me digan que toda esta maleta es de pestañas. Vienen todos los estilos. Oigan, es que tienen un montón de estilos. Vean nada más, aquí viene un listado de todos los estilos que manejan. Son un montón, chicos. Y sí son pestañas. Todo el maletín son pestañas, chicos. Oh my God, miren, ahí quité las de arriba para poder apreciar. El maletín, chicos, viene lleno de pestañas. ¡Qué locura! Yo decía, ¡ay, este maletín pesa! ¡Wow! Wow, oh my God, estoy que no lo supero, chicos. Oh my God, está, wow, no, muchas gracias a Beauty Creations, está padrísimo. El kit está increíble, lo que es el maletín está padrísimo. Ahora ponle todas las pestañas que me mandaron, déjenme contarlas. Una, no, es que son un montón, no voy a acabar de contarlas nunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serán, ok, 26, 39, 40, 41, 45. Son más de 50 pares de pestañas, chicos, en este maletín. Estoy en shock. En shock. Y ya por último, chicos, vamos a abrir. Ah, ya sé qué es. Estaba yo muy intrigada de qué es ese paquete, qué es ese paquete. Fíjense que mandé pedir cajas. Ahora sí que esto no es nada entretenido. Mandé pedir cajas de correo. Estas cajas se pueden mandar por correo pagando un flat rate. Eso quiere decir que tienen un precio. No importa qué tanto le pongas, no importa qué tanto pese, lo que pagas es la caja. Entonces, para algunas cosas que quiero enviar, pedí que me mandaran estas cajas. Estas cajas te las traen gratis a tu casa. Ok, esto es lo que son estas cajas. Estaba muy intrigada yo de que qué serán esas cajas. Como mi cabello lo puede delatar, chicos, este clip lo estoy grabando un día después del clip que ustedes acabaron de ver. Y fíjense, chicos, que este encuadre de cámara me gusta con estos cuadros de fondo. Así que no les vaya a sorprender en un futuro si me ven grabar otro tipo de videos con este fondo. El día de hoy tenemos un montón de cajas Tutti Frutti. Tenemos Sephora, Colourpop. Tengo otra caja de Beauty Creations que basado en la última que recibí, esta me emociona un montón también. Y creo que vamos a comenzar. Creo que vamos
vamos a comenzar con Sephora, chicos. Que creo que les he platicado, si no en este super mega haul, en otro video, que durante estos días en los cuales estoy grabando el super mega haul, que el día de hoy es 30 de abril, feliz día del niño. Obviamente atrasado, chicos, porque esto ustedes lo estarán viendo en algún tiempo en el mes de mayo. Pero ahorita tengo el cupón de descuento de Sephora del 20% y no se me cobra envíos. Entonces, todo lo que pueda pensar que estoy o ya necesitando o por necesitar en las siguientes semanas, a lo mejor un mes, dos meses, lo estoy pidiendo ahorita porque el 20% de descuento, la verdad, es bastante. Pedí en esta ocasión este serum para la noche de Peter Thomas Roth. Lo voy a acercar un poquito. Ustedes a lo mejor se estarán preguntando, Rosy, ¿qué no acababas de pedir un serum de Peter Thomas Roth? Más o menos, pudiéramos decir que recientemente, de hecho, no sé si lo verían en el super mega haul pasado o el antepasado, pero básicamente en el lapso de los últimos mes, dos meses. Y sí, chicos, acababa de pedir uno y no sé en qué momento lo dejé no completamente cerrado. Y en una de esas regresé al baño algo y encontré el botecito de lado y se había escurrido, yo creo que el 70% del producto, y me quise morir ahí, chicos. Se los juro que agarré el producto. Obviamente no lo podía regresar al botecito porque pues ya se había contaminado, pero lo agarré, me lo puse en la cara, en el cuello, en esta parte del escote, en los hombros, le eché Aarón. Estaba yo así como que no, no puede ser. Entonces me fui a la página de Sephora, dije, bueno, al menos tengo el 20% de descuento, y decidí irme con este otro. Este es diferente al que les, del que les estoy platicando. El que les estoy platicando es el que viene en el botecito azul. Este, chicos, es un retinoid más fuerte. Entonces ya les estaré platicando en historias cómo me fue con este en el rostro, porque estuve leyendo muchísimas reseñas y pudiera decirles que el 75% de ellas decían que estaba excelente, que funcionaba, que realmente podían ver una mejora en las líneas finas, que también en los poros. Y dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a probarlo? Yo tengo una muy buena experiencia con los productos de Peter Thomas Roth, entonces pues la verdad mis expectativas con ese producto son bastante altas. Eso fue lo que estuve ordenando en Sephora. Y ¿saben qué? Antes de pasar a ColourPop, sigamos con Sephora. A este punto, chicos, seguramente ustedes ya vieron el video que hice acerca de esta plancha de cabello de la marca Dyson, carísima, $500, que también pedí en estos días usando el cupón, porque el 20% de $500 son $100, entonces es un ahorro bastante consistente. Entonces, esta caja de Sephora, chicos, por eso ya la tengo abierta, porque en cuanto la metí a casa, la abrí, saqué la plancha para hacer este video, chicos, y pues ya aquí nada más les voy a mostrar lo que queda. Pedí, este es el acondicionador de Briogeo Blossom and Blossom. Esta línea de Briogeo me gusta muchísimo. Yo descubrí Briogeo el año pasado, diría como al finales del año pasado, porque ellos me contactan para hacer un video patrocinado, y yo hasta ese momento la única experiencia que tenía, y no realmente experiencia personal, pero lo único que sabía es que gente que conocía platicaba maravillas de esta marca, y sobre todo de unas mascarillas que tienen, que son lo máximo. Entonces pues ya tenía muy buena experiencia, pero no tenía experiencia propia, más bien eran experiencias de compañeras, amigas y demás. Entonces pedí que se me enviaran varios productos, les platiqué de mis necesidades del cabello. Eso me gustó muchísimo de la marca, que se tomaron el tiempo de escucharme y decirles, mi cabello ha pasado por esto y esto y esto, no me lo pinto, lo tengo muy delgadito, lo tengo así y así. Y ellos me recomendaron mucho esta línea. De igual manera me estuvieron mandando otros productos, pero esta línea fue la que más me gustó, y tanto así, chicos, que lo probé, me encantó, acepté el patrocinio, lo hicimos. Ese video ustedes ya lo vieron el año pasado, y este vendría siendo mi tercer bote de shampoo que yo he comprado pasado este patrocinio, y de hecho este shampoo también lo uso en pollo. Entonces estaba a punto de terminarse el shampoo y dije, el acondicionador, perdón, y dije, ¿saben qué? Aprovechando de nueva cuenta el descuento, voy a pedir el acondicionador. Y después me arrepentí, chicos, y se me hace que me voy a regresar a pedir el shampoo también, porque de igual manera se me va a terminar tarde que temprano y ya voy a tener otro que habré comprado en descuento. Y otra cosa que también, y esto, ¿cuántas veces me han visto platicar de este aceite? ¿Y cuántos de estos aceites no me han visto ustedes pedir, chicos? Yo creo que este vendría siendo, ¿qué será? Mi quinta botella, yo creo. Este aceite de Kiehl's para remover el maquillaje es una belleza. Se llama Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Se los voy a acercar un poquito, sobre todo para los chicos que son nuevos y que no habían visto este producto aquí en el canal. Este yo lo recibí en PR
Tiene años, chicos. La verdad, esto tiene ya mínimo unos 2-3 años, una cosa así. Lo probé y me encantó. Yo hasta ese punto no tenía tanta experiencia usando aceites para desmaquillar. Usaba o toallitas, cremas, otro tipo de productos, de estos que pones en el algodoncito, aguas micelares, etcétera, pero no aceites como tal. Este, chicos, te lo llevas en las manos y le das un masaje súper ligero y suavecito. El maquillaje se derrite y no necesitas usar, por eso también siento que es muy conveniente, no necesitas usar algodones, no necesitas usar toallitas, el maquillaje se derrite completamente, lo enjuagas y el maquillaje se va. La primera vez que lo usé pensé, oh my god, la toalla va a quedar toda embarrada de maquillaje, porque pensé, como una toallita, todo se va a ir a la toalla, pero no, chicos, la toalla quedó casi limpia. Lo único que quedó manchado de maquillaje fue a lo mejor en donde no me eché el aceite, lo que sería el perímetro de la cara, que se me suele pasar, y me quedé, oh my god, o sea, esto realmente derrite el maquillaje y a la hora que enjuagas todo se va. Entonces me gusta un montón. Además que siento que es más gentil con el rostro, chicos. En lugar de estar con las toallitas restregando nuestro rostro, esto siento que es súper suave y me deja la cara no nada más sintiéndola bien limpia, hidratada, pero no grasosa. Y eso es un punto importante. Ahora, esta caja, como pueden ver, es bastante grande. Y esto es porque aquí venía la plancha. Me mandaron algunas muestras. ¿Saben qué? De todas partes, de Nordstrom, de Sephora, a cada rato me mandan Libre, que es la nueva fragancia de YSL, que la verdad me gusta un montón. Y estas muestras de Farsali, que Rose Gold, este es mi serum favorito de Farsali, siento que es bastante bueno. Déjenme hacer esto para acá, echar un vistazo y asegurarme que no quede nada. Ok, y ahora, algo que noto, chicos, es que me enviaron bastante papel, lo cual me va a servir, chicos, porque hay unas cosas de cerámica que quiero guardar y ese papel me va a servir bastante bien para envolver esas piezas. Entonces eso no se va a la basura, chicos. Y ahora sí, vamos a abrir esta caja de ColourPop que dice Solstice en esta parte de aquí. Entonces asumo que algo tiene que ver con el tema. Vamos a ver qué es lo que viene. La abrimos la caja, así es como se ve por dentro. Quitamos el empaque de burbujas y creo que son 4 piezas, chicos. Y sí, chicos, son 4 piezas, 2 de estas son glosses. ¿Y esto qué será? Vamos a ver. Un blush y una paleta. Y quiero que vean estos empaques tan bonitos, tan románticos, muy primaverales también. Entonces, básicamente todo tiene el mismo feeling y es de este material que les he dicho un millón de veces que me encanta, que es el Soft Touch. Me encantan todos los empaques que tienen este terminado. La paleta también tiene ese mismo terminado. Se las voy a acercar un poquito para que le echen un ojo. Ahí está por enfrente. La parte de atrás con los nombres de cada sombra y lo que son las bolitas vienen un realce en terminado glossy. Oh my god, fíjense que viendo la paleta dije, no, pues esta paleta va a tener moraditos, naranjitas, amarillos, a lo mejor verdes, no sé, y donde la abro me quedé, wait, what? Oh my god, chicos, es una paleta con tonalidades cafés neutras, bastante linda. Vamos a hacerle swatches rápidamente. ColourPop tiene unas sombras que a mí en lo personal me gustan un montón. Los mates son bien pigmentados, los satinados también tienen unos terminados increíblemente bellos. Déjenme hacer estos swatches y oh my god, chicos, no decepciona esta paleta. Son bellísimos. Vean nada más estos tonos y vean nada más este color mate, qué bello está. Es más, déjenme acercar la cámara. Vean nada más, chicos, qué tonalidades tan lindas. Oigan, fíjense que la paleta la verdad me sorprendió porque me esperaba todo menos estos tonos. Me esperaba unos tonos, sí, la verdad me esperaba tonos morados, verdes, rositas, y donde la abro, una paleta neutra con cierto toque naranja cálido, no demasiado cálido, un naranja más. Si tal cosa pudiera ser un naranja más frío, está hermosa, chicos. La verdad que sí. Pasando al rubor, vamos a echarle un ojito. Oh, my God. Este tono es súper, súper bonito. Hi, baby. What's going on? Keep filming. I'll keep filming, but you cannot leave that toy here because that toy makes a lot of noise. Keep filming. Y me deja ese juguete ahí que sé que hace ese juguete. Ese juguete le pones tiempo y ahorita en 5 minutos explota en sonidos y demás. Y sí, keep filming con ese juguete atrás. Ajá, sí, ¿qué más?
Ok, chicos, este rubor, la verdad, es súper bonito. Hacer swatches de rubor es complicado porque obviamente no son tan pigmentados como las sombras y eso al menos para mí es bueno. Aquí le hice un swatch chiquito, como podemos ver, es un rubor naranjita, cálido, súper lindo. Y por último tenemos los swatches en dos glosses, Overnight, y este se llama, el más oscurito se llama Come Through. Oh my God, están bellos. Y a Overnight, chicos, no le voy a hacer swatch porque me gustan más los glosses que tienen cierto reflejo o perla, como por ejemplo Come Through, que como podemos ver, este sí tiene algo de perla. Entonces, este tipo de glosses me gusta más, aunque conozco a muchas personas que este tipo de glosses son los que esas personas disfrutan. Entonces, siento que esto se lo puedo regalar a alguien más. What? Can we do kitties? No, we're not gonna be doing the kitties right now, but we'll do it later. Ok, chicos, vamos a ver si logro terminar esta parte del super mega haul sin otra interrupción. Entonces vamos a hacer un pequeño swatch y este tono es lindísimo. Es un gloss con una opacidad muy ligera, chicos. Es un gloss muy transparente. Es este que podemos ver aquí. Cámara enfocation, por favor. Y creo que ahí lo pueden apreciar. Podemos ver que es transparente, translúcido. Y a mí en lo personal, así es como me gustan los glosses. Entonces, esto fue lo que nos llegó de ColourPop y es momento de abrir una caja enorme que tengo de Beauty Creations y estoy, la verdad, súper emocionada. Déjenme ver qué es. Aunque algo a mencionar, chicos, es que esta caja está súper grande, pero esta no pesa tanto. Entonces, vamos a echarle un ojo. En el tape dice Beauty Creations, que es frágil. Entonces, vamos a ver qué tal. A ver qué es lo que viene aquí. Porque hasta donde tengo entendido, no recuerdo que después de la base, los primers, las pestañas, no recuerdo que hayan... ¡Oh, my God! No recuerdo que hayan sacado otro producto nuevo. ¡Oh, my God, chicos! Es una canasta. ¡Oh, my God! Es una canasta de Pascua. ¡Oh, my God! ¡Qué bonita, chicos! Me llegó un poco tarde. Me llegó después de Pascua, pero de igual manera me emociona un montón recibirla. Déjenme decirles que yo cuido mucho mis canastas de Pascua porque las usamos año tras año o de repente variamos en las canastas. Recordarán esta imagen que les dejé en Instagram el día de Pascua y esa canastita que ustedes me ven ahí en esa fotografía es una canasta que me llegó en un PR de las uñas de Kiss. Entonces yo guardo muy bien lo que son mis canastitas. Y vean nada más qué hermosa, chicos. Y viene con un montón de pestañas. Viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A menos de que se me escape una que otra. Viene con alrededor de unas 15, 20, con unas 15, 20 pares de pestañas. Y viene con dulce Sour Patch Kit. Oh my God, qué bella. Oh. Beauty Creations, la verdad, híjole, sus paquetes de PR son realmente hermosos. ¡Ay, me encanta! Espérenme el año que entre en mi foto de Instagram con esta canasta. Y los que están viendo este video van a ir y comentar en un año. Esa es la canasta que a Rosy le llegó con las pestañas de Beauty Creations. Estaba grabando otro video, chicos, y le queda a mi batería una sola rayita. Tengo conmigo estos tres sobres y dos cajas, pero vamos a ver hasta dónde... Ah, ya ni siquiera me queda la rayita. Ya empezó a flashear la batería. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos abrir de estos paquetes, pero bueno, vamos a comenzar con los sobrecitos. Este viene de hecho de, creo que del Reino Unido, y esta marca, ya se me olvidó cómo se llama, Helen Cosmetics se llama. La descubrí por Instagram, chicos. Esta no es una marca que alguien me haya recomendado o que yo haya visto algún compañero usar, simplemente así la descubrí por Instagram, y son pigmentos en tonalidades fosforescentes, de los cuales tengo muchas ganas por probar, y pedí estos colores, los cuales, oh my God, se ven súper bonitos. La página de Instagram o el perfil de Instagram, que es Helen Cosmetics, tiene unos looks de infarto. Les voy a enseñar un poquito. Obviamente en la página tienen muchos otros, pero la verdad me han encantado. Y los que más, los quise comprar todos, pero los que más estaba así de que uy, es el amarillo, el verde y el naranja. Y déjenme, me voy acercando una makeup wipey porque siento que estos productos no vienen bien sellados. De hecho, no sé si van a alcanzar a ver, pero lo que es la bolsita viene toda manchada de amarillo. Entonces siento que el pigmento amarillo es justamente... ¿Qué es lo que traigo
traigo acá? ¿A poco traigo todo eso batido de rímel? Oh, my God. Sí, es correcto. El rímel se me batió un poquito. Donde me vi me quedé, ¿qué es esa mancha que traigo ahí? Pero bueno, continuamos, chicos. Sí, el pigmento amarillo, que es uno de los que más quería, sí siento que viene volando para todas partes. Vamos a ver qué tal, chicos. Uy. Es que viene suelto completamente. No tiene... Ay, entra, no te vayas para ningún lado. Uy. Obviamente este tipo de pigmentos tiene su chiste manejarlos. Hay que poner una base de cualquier tipo, ya sea en gel, un lápiz, una prebase, etcétera, para que esto tenga algo a qué adherirse, pero... Oh my God, vean nada más esto. Sin absolutamente nada, ni siquiera crema, porque cuando traemos crema en las manos, eso también ayuda cuando hacemos los swatches y procuro no hacerlo. Pero vean, con la mano perfectamente limpia, nada mal, chicos, nada mal. Así que estos pigmentos prometen. Ya les estaré platicando más adelante qué tal me va con ellos. Necesito abrirlos con mucho, mucho cuidado, porque sí, vienen muy sueltos. El siguiente paquete viene de Glam Light y Glam Light acaba de lanzar, ¿qué lanzaron? Una paleta y unas brochas. Entonces, de hecho, tengo una caja acá. Ah, no, chicos, este es Glam Light y acá tengo Sugary Cosmetics. Las confundí por un momento. ¿Qué es lo que lanzaron de Glam Light? Ay, creo que esta es la paleta. Ya habían lanzado una paleta de taco, creo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa y esta? Oh, esta es Street Taco. Así como que taco de la banqueta, taco de la calle. Ok, déjenme echarle un ojo. Déjenme enseñarles. No la tengo tan escondida, la paleta de taco, para poderlas comparar rápidamente. Y justo acá la tengo conmigo, chicos, Glam Light Viva Taco. Esta paleta, de hecho, ya le hicimos reseña a ella. Es una muy buena paleta. Y esta, nada más de verla, se ve que es un poquito más chiquita. Entonces, Street Taco. Me gusta mucho la caja. Y obviamente viene en forma de taquito. La sacamos y le quitamos la bolsita. Y me da mucha risa que en la parte de atrás dice, advertencia. No ingerir, por si a alguien le quedaba duda. No te comas la paleta del taco, ni aunque tengas hambre. Y como podemos ver, chicos, es una paleta más chiquita. Es así como que un taquito. Este es el taco, este es el taquito. Entonces vamos a echarle ojitos. ¿Son parecidas? ¿O son iguales? ¿Y simplemente son colores? ¿Son similares? A ver, limón... No son... Bueno, algunas sí son iguales. Pico de gallo, que es la primera, viene en esta otra paleta. Guacamole, acá viene con brillitos. Y en esta paleta viene mate. Son paletas que tienen un feeling muy similar, pero no son necesariamente iguales. Sí son muy, muy, muy similares. Y les digo, algunas sombras, como la primera, pico de gallo, sí es igualita. Vamos a ver, pollo y pollo también. Red onions y radishes no son exactamente iguales, pero son similares. Carne asada sí son iguales. Entonces, hay algunas de ellas que sí son parecidas. Se las voy a mostrar más de cerca en pantalla para que puedan apreciar los colores que son iguales y los que son diferentes. Entonces, siento que estas son paletas que no te compras las dos, sino que escoges cuál es la que más te gusta, ya sea taquito de esos que te comes en la banqueta o tacote, así como más en forma. Sigue parpadeando la cámara, chicos. Siento que en cualquier momento se va a apagar. Y esto viene de Aerie, chicos. Esto no es algo que me hayan mandado. Esto es algo que yo compré. Y de plano, este es el super mega haul de a calzón quitado. Porque otra vez les voy a mostrar mis calzones. Fíjense que estos calzones de Aerie, antes de que comenzáramos con la cuarentena y con todo esto que se cerraron las tiendas, aquí ya se está levantando la cuarentena. Nosotros decidimos no salir todavía o no salir más que a lo que realmente se necesita. Pero antes de comenzar con la cuarentena, chicos, me compré unos calzones como estos y me gustaron un montón. Pero literal fue de esas veces que te compras de varios, y de este estilo en particular nada más me compré uno y me gustaron un montón. Esta banda tan gruesita, lo que es el resorte, siento que queda en el punto exacto que yo quiero sumir tantito. Entonces dije, sí, necesito más de estos. Entonces, esta misma línea de este que les estoy mostrando, me compré este otro. Y no
creo que quieran ver mis calzones a detalle, chicos. Estos que son aquí son iguales que ese, simplemente es negro con blanco. Este es igualito, pero en azul. Este también es igual, pero es en gris. Wow, ahora sí que estoy bien ajuariada de calzones. Eso quiere decir que tengo un montón de calzones. Estos son unos bikers que curiosamente estaban en descuento, chicos. Ah, como yo tenía el carrito, me cobraban $7 de envío. Entonces me ponía, si compras algo por $7, pues el envío es gratis. Y pensé, no, pues déjame ver si hay algo de $7. Estos shorts, que son así como de plastipiel, bikers, estaban a $7. Entonces esto es básicamente lo que me vino gratis, porque de no poner algo de $7, pues me hubieran cobrado el envío de $7. Y tenía ganas de ver cómo venían sus shorts de licra. Tengo unos mayones para el gimnasio de esta marca y me encantan. Cuando todavía iba al gimnasio los usaba muchísimo. Entonces me compré unos shorts de mezclilla. Me los compré en café, un color diferente, porque siento como que siempre me voy a lo negro, azul marino, tonos como, sí, sobre todo al negro. Entonces dije, vamos a variarle un poquito a las tonalidades oscuras e irnos con este café. Y la verdad, se siente de muy, muy buena calidad. Entonces, este asunto promete. Y hasta los calzones les enseñé, chicos. Eso sí, para que vean, es confianza. Ahora, la cámara todavía aguanta, todavía está flasheando. Entonces, me quedan dos cajas. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Tengo ahora conmigo Sugary Cosmetics. Y como les he platicado antes, Sugary Cosmetics, al igual que Glam Light, son compañías indie, pero que han comenzado bastante fuerte porque tienen productos muy lindos. Pero curiosamente tienen productos similares porque ambas marcas manejan este concepto de paletas de maquillaje inspiradas en comida. Y este es el nuevo lanzamiento de Sugary Cosmetics. De Sugary Cosmetics hemos probado la paleta de la dona, las paletas de piña, la del café de chocolate. ¿Y cuál otra? Uy, siento que hemos probado una más, pero no recuerdo en este momento. Y vamos a ver qué nos mandaron. Muy necesario para estos tiempos, chicos. Es un cubrebocas que dice Sugary... ¿Qué dice Sugary Body? No sé qué alcanza a decir aquí. Veo que dice Sugary, pero no alcanzo a ver qué dice después. Viene también, creo que estos son unos labiales, unas pestañas también que, oh my God, chicos, estas pestañas prometen, se ven bastante lindas. Y acá seguramente vienen, creo que sacaron brochas. Ah, no, a ver, yo sentía que habían sacado brochas y la paleta. Esta es una blush palette, una paleta de rubores. Esta es una highlighter palette y como pueden ver, todo es temático a la nieve. Y la, oh my God, la paleta principal es mucho más grande de lo que yo había visto. Vean qué grande está. Está enorme, chicos. La había visto en redes sociales, pero no me imaginaba que era tan grande. Está espectacularmente grande. Qué impresión, chicos. Me imaginaba que era 2/3 partes de esto. Entonces es un 30% más grande de lo que pensé. Es una paleta súper linda y en algún lado escuché que esta fotografía fue tomada por la compañía y que se comieron no sé cuántos helados tratando de tomar la fotografía perfecta, lo cual me pareció un lindo detalle, buscar esa fotografía justamente con lo que ellos querían captar. Y sí, básicamente como podemos ver, es una fotografía de un banana split y yo creo que esta se abre completamente. Sí, como lo que hemos venido viendo con la marca, y esto me gusta mucho, la paleta se abre completamente y viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que viene con 17 colores, déjenme estar segura. Ok, en la caja no dice. Esperando que haya contado bien, chicos. Son 17 colores, vemos algunos neutrales, pero en su gran mayoría pops de color. Me gusta que en esta marca ya no estén poniendo tanta diamantina prensada, porque la diamantina prensada que había visto en otras paletas de esta marca a veces era muy linda y a veces era muy como azuquitar. Siempre les decía, se me figura como azuquitar que no la pegas con nada y se va para todas partes. Entonces me gustó que ya no estén poniendo esa fórmula. Está muy interesante. Vamos a hacerle swatch a Cotton Candy. Me gusta la textura. Fresa, Blue Moon, pistachio y vamos a ver Lime. Y así las tengo en los dedos, chicos. La mano la tengo limpia. Y... oh, my God. Oh, wow. Nada mal. Vean qué bonitos swatches. Y vean qué bonitos colores, chicos. Estos colores juntos se ven súper lindos. Qué bonita combinación. ¿En dónde me habré quedado el otro día que estaba grabando, abriendo cajas
y recuerdo que se me apagó la batería y de hecho dejé aquí abierto. Ok, creo que les terminé de enseñar este paquete de Sugary Cosmetics. ¿Será que sí? Oh, Dios mío, ¿en dónde me habré quedado? Pero bueno, chicos, ¿quién sabe? Tengo aquí estas cajas conmigo. Esta viene de... Creo que esta viene de Etude House. Y creo que... Ay, no se dice Etude House, pero es así como yo lo proceso. Pero bueno, ustedes saben qué marca, chicos. Tengo esta, tengo Pixi y tengo otra por acá que creo que son unos gorritos protectores que compré. Ahorita le vamos a echar un ojo. Fíjense que de Etude House... Yo sé que así no se dice, chicos, pero sí es como lo proceso. Me contactaron por Instagram hace... Pues ya tiene varias semanas y me dijeron que si estaba interesada en que me mandaran varias de sus cositas y yo por supuesto que sí, chicos. Esta es una de las marcas que no me es tan fácil encontrar. De hecho, creo que de esta marca he de tener en todos estos años unos 2-3 videos. Recientemente hicimos reseña a la colección de Hershey's. Ahora, abriendo inmediatamente lo que veo son unas ¿cómo le dicen ustedes a esto? Unas cuentitas, lentejuelas. Son como lentejuelas, pero son planas, entonces no estoy muy segura. Oh my god, vienen sí muy revueltas las lentejuelas. Déjenme acercarlos. Y algo que estoy notando es que nada más donde abrí tantito, las lentejuelas ya están por todo mi piso. Y yo acababa de limpiar mi piso, chicos. Pero es que sí, son un montón, chicos. Oh my god, ya las sentí por todas partes. Aquí podemos ver que hasta regadas por las ca... Sí, ya están por todas partes. Bueno, pues va a parecer que hubo una fiesta aquí. Voy a acabar con lentejuelas hasta dentro de los calzones, chicos. O sea, en donde muevo esto siento todas las lentejuelas caer. Creo que ahí las alcanzan a ver. Vamos a sacar la caja. Oh my god. Wow. Ustedes no quieren ni ver cómo quedó mi piso, pero quiero que vean qué bonito paquete de relaciones públicas es este. Bastante diferente. Es como si fuera una botella de regalo. Oh my god, está bello, chicos. Viene con una paletita y dos labiales. Oh my god, esto merece ser puesto así como que en un video de una colección. Sobre todo porque no siempre recibo las colecciones de esta marca. Qué cosa tan linda. Se me hizo súper, súper original. Y sí, viene también con su bolsita y todas las lentejuelas que están por todo el piso, en mi ropa y definitiva, hasta en mis chones han de estar. Continuamos, chicos, ahora con la caja de Pixi. Vamos a ver qué es lo que nos llegó. Estas cajas suelen ser pesadas porque mandan mucho skincare, líquidos, cremas, etc. Esta en particular no se siente tan pesada y ya de entrada me encanta esta cosmetiquera. Está súper bonita, chicos. Me encanta la combinación de colores, muy colores de Pixi, el verde en combinación con el morado y hacen un contraste muy padre. La cosmetiquera es de tela, pero viene con un forro de plástico, pero a través del plástico puedo ver que es de tela. Viene con dorado rosado en lo que son los zíperes y viene con dos de cada lado. Está súper, súper bonita. Oh my god, está bella. Y estas se ven lindísimas para viaje porque te las llevas así, pones todo lo que necesitas en el baño y la cuelgas. De este tipo de cosmetiqueras o neceseres me han llegado antes y los he venido regalando aquí y allá y no me he quedado con ninguno. Este creo que sí me lo voy a quedar. Y vean qué lindo detalle personal con esta notita en la parte de aquí donde dice: querida Rosy, tiempo para darle a tu piel un descanso con nuestros productos a base de retinol y con infusión de jazmín, skin treats que te van a llevar a un camino de una piel súper, súper suavecita, bella, saludable, etcétera. Y muchas gracias por tu amor a la marca. Qué lindo detalle. En esta parte de arriba no viene nada, chicos, más que este papel que pueden, creo, alcanzar a leer con la explicación de cada uno de los productos. Y en la parte de abajo los productos en sí, viene un cleanser, varios blends en aceite, esta es una cremita y esta es para los ojos. Está muy, muy interesante y me encantó el detalle de esta cosmetiquera o de este neceser para viaje. Definitivo, este sí me lo voy a quedar, chicos, porque de nueva cuenta me han llegado varios de estos en el pasado y nunca me he quedado con ellos por una razón u otra. Ahora, tengo este sobre aquí conmigo que, como pueden
pueden ver, lo medio empecé a abrir hace rato porque me quedé, ¿qué es esto? Me llamó mucho la atención lo que fue la etiqueta. Pero esto, chicos, creo, no estoy muy segura, pero estoy casi, casi segura que son unos gorritos que ordené. Y ordené tres, ahora sí que uno para cada uno. Y si recuerdo correctamente, estos tienen un chorro que los ordené, chicos, casi desde que comenzamos la cuarentena. Y aquí ya se levantó la cuarentena. Nosotros seguimos encerraditos por decisión propia. De esto he platicado mucho por redes sociales, chicos. Nosotros que tenemos el privilegio de trabajar desde casa. Entonces, imagínense, desde que comenzó la cuarentena, ordené estos gorritos. Y estos, vi un anuncio en Facebook. Le di clic y los compré. Y fíjense, apenas van llegando, pero algo que me está gustando mucho de los gorritos es que esto es súper transparente, porque he comprado, creo que el de Shein, creo que de Shein tengo uno y está muy opaco. Ustedes me dijeron, Rosy, viene como con un forrito, como con un sticker, así como los espejos de las paletas nuevas para remover, pero no, chicos, ya fui y chequé y no. Entonces, o sea, sí voy a estar muy protegida, pero no voy a ver nada, peligro y me tropiece por ahí. Muy protegida, pero tirada en el suelo. Entonces, estos me gustan un poco más. Entonces es el gorrito. Vamos a echarle ojo a ver qué tal está. Y luego viene con unos agujeritos acá. No tengo idea para qué. Ahora, no me quiero echar a perder mi chongo. ¿Cómo sería que sería esto? ¿Qué así? Fíjense que donde está medio arrugado el plástico, sí ves como que estás abajo del agua. Pero, ¿será que lo planche? No, no creo, porque si no se pudiera derretir. A lo mejor planchar con la plancha con un calor muy mínimo, nada más para que esté un poquito más estirado, porque sí, así arrugado como que veo como que estoy abajo del agua. Pero sí, el plástico es de una muy, muy buena calidad. Entonces, sí, pedí estos tres para que cada quien tenga el suyo. Creo que esta fue una compra arriesgada, porque ustedes saben que cuando compramos de estos anuncios de Facebook, no tenemos ni la más remota idea de dónde estamos comprando, pero bueno, una recomendación que les puedo hacer cuando compren en este tipo de páginas es siempre paguen por PayPal. Siento que PayPal es una de las aplicaciones para pagar más seguras, sobre todo por si no te envían lo que tú compraste, o te envían otra cosa, o el producto es completamente diferente a lo que tú creías que estabas ordenando. Entonces tienen muy buena protección para el consumidor. Entonces, porque sí, de hecho por eso estaba medio abierto el sobre, porque cuando llegó me quedé, ¿qué es esta dirección tan extraña? Entonces eso fue lo que me llegó. Y por último, chicos, tengo aquí conmigo la caja de BoxyCharm este mes, que he decidido que voy a incluir BoxyCharm en los Super Mega Hauls, porque había estado guardando BoxyCharm para hacerlo en Instagram o en Instagram Stories o en un live o hacer un video separado y que se subiera a IGTV. Y lo que ha terminado pasando, chicos, es que mes tras mes me quedaba con las ganas de hacer algo con la caja y terminaba o no abriendo en cámara o mil otras cosas más. Entonces dije, ¿qué pudiera hacer con la caja? Pues abrirla en el Super Mega Haul para así echarle un vistazo a los productos. Sé que BoxyCharm se vio envuelto en un escándalo porque, y no sé, chicos, no tengo la respuesta a esto. Se decía que los ingredientes de algunos productos que venían en la caja no eran los mismos ingredientes de los full size de esas marcas que comprabas en la tienda, etcétera. No sé si sea cierto esto, chicos. Tampoco me adentré muchísimo más a detalle a empezar a buscar cosas acerca de esto. Yo tendría mis dudas. Tengo muchos amigos que trabajan con la marca, entonces que yo conozca está Roxy, Manny, Kathleen Lights, entre muchas otras personas, y yo, la experiencia que yo he tenido con la caja ha sido buena. Entonces de eso yo no les pudiera hablar mucho, pero bueno, chicos, regresando al asunto, decidí que esta caja la vamos a integrar al Super Mega Haul cuando llegue a tiempo para echarle un ojito a las cosas que llegan. Lo primero que tengo aquí es un shampoo bar, que es un shampoo básicamente en barra. Este concepto lo había escuchado por primera vez en Lush, que es una tienda de productos como cosméticos, cremas, shampoos, jabones, etcétera, muy naturales o con muy pocos ingredientes. Esa tienda me encanta, chicos. La más cerca que tengo, creo que abrieron una en McAllen y no alcancé a ir, chicos. Entonces a la tienda de McAllen no he ido. A esta tienda cuando he estado en una ha sido en Dallas, Houston, Miami, Los Ángeles, etcétera.
etcétera, y me gusta mucho. No tengo tanta experiencia con sus productos de shampoo en barra. He comprado más lo que son jabones y cremas en barra, pero el concepto de productos que vienen en un bote como shampoo, acondicionadores y cremas y venderlos en barra, ellos son de donde los he escuchado más. No sé si son los primeros, probablemente no, pero es en donde yo más los he escuchado, y esto me parece increíble, chicos, porque es menos plástico el que se consume. Entonces, así es como se ve la barrita. Viene con un como listoncito, un lazo que lo lleva por en medio, y oh my god, esto huele delicioso. Déjenme echarle un ojito a los ingredientes, y pues si no tiene demasiados ingredientes, es de la marca Daily Concepts, entonces ya lo estaremos usando, chicos, pero de entrada me gustó mucho cómo huele, y curiosamente me recordó a Lush, porque Lush tiene un olor muy particular. Cuando tú entras a la tienda, huele delicioso y te quieres comprar todo. Yo ahí no puedo entrar con Aarón porque la primera vez no quería entrar a la tienda porque es una tienda de jabones, no sé qué, y una vez adentro no lo podía sacar porque todo le estaba gustando. Recuerdo la primera vez que entramos a una de estas tiendas, creo que fue en Los Ángeles, y eran de que, esta tienda, no sé qué, y de repente entramos, me descuidé y ya le estaban probando cremas para las manos y shampoos de no sé qué y jabones de no sé cuánto, y yo así como que el que no quería entrar. El siguiente producto, chicos, es de la marca Pretty Vulgar, que esta marca, al menos yo la conozco dentro de Ulta, no sé, de Sephora. O de Sephora y de Ulta. No me acuerdo, porque de esta marca creo que lo único que he comprado es un rímel que pusimos a prueba de fuego, y recuerdo que fue un fiasco porque el empaque es bellísimo, pero el producto en sí no era nada del otro mundo. Entonces, y creo que eso lo pedí de Sephora, pero creo que lo he visto en Ulta también. Ahora, no estoy muy segura de qué sea esto. Oh, dice Eyeshadow Primer. Interesante. Entonces, un primer para ojos. Vamos a sacar un poquito, y como vemos, no es un primer transparente, es un primer que tiene un poquito de color, pero que se hace súper delgadito. Interesante. Últimamente he notado una diferencia increíble en los primers. Hay primers que son que secan completo. Uy, este es uno de estos que secan completamente, como los de P. Louis, que se recomiendan no sellar con nada porque la sombra en sí va a sellar y se va a adherir mejor. Pero están también los primers old school, las de los que han existido toda la vida, que eso sí se sellan con algo. Entonces, interesante. Realmente lo necesito probar. Me recordó muchísimo a los de P. Louis, pero un poquito más finito, no queda tan grueso en la piel. Interesante. Esto, desde que lo vi, sabía que era de Glam Glow, chicos. Este es el Berry Glow, que es una mascarilla, una recovery mask, que es como para tratar la piel que, no sé, te has quemado, no te has estado lavando la cara en la noche, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos darle un cariñito a base de probióticos, y dice que se pone con la cara limpia, la dejas por 10 minutos, y bueno, ya lo que conocemos en las mascarillas de rostro. Ahora, lo que se me hace muy curioso, acá está, apenas les iba a decir, no, chicos, es una notita donde nos están pidiendo que hagamos muy, que seamos muy claros al decir, básicamente lo que MAC manda, que seamos muy claros al decir que este es un paquete de relaciones públicas, que se nos fue obsequiado por medio de la marca. Pero lo que estaba diciendo, chicos, es que se me hace súper curioso, déjenme ver si está acá, es que en la caja no viene explicación alguna de los productos. No viene. Eso... me gustaría que viniera como una hojita para yo saber cuánto cuesta el producto en su tamaño regular, o un poquito más de información acerca del producto, para qué sirve, etcétera. Porque, por ejemplo, este viene sin la caja, y este tipo de productos viene con información aquí, sí, de cómo aplicarse, pero ingredientes y demás viene en la caja. Entonces aquí pues hay que irnos a la página y todo, lo cual se entiende, chicos, porque obviamente al esto no venir en caja se reducen gastos. Lo mismo con este producto que viene sin caja, este producto y esta paletita que viene acá. Esto creo que es un lash primer. Ustedes saben que los lash primers no me hacen absolutamente nada, solamente me bajan más las pestañas. Y esta es una paletita Studio Makeup, y es una paleta bastante neutra, chicos. Una paleta básica de colores muy tierra, y algunos otros en tonalidades rositas. A esta no le vamos a estar haciendo swatch, chicos. Tengo muchas paletas de este estilo. Esta marca Studio Makeup no la conozco. Nunca había oído hablar de ella, pero bueno, creo que ahora sí terminé a recoger y a levantar todas estas cositas brillantes que se ven muy bonitas, pero están por todo mi piso.
y más vale que las levante porque son como la diamantina, te las vas llevando a todas partes y para cuando acuerdas están en el baño, en la cocina, en tu desayuno, en tus taquitos. Es como la diamantina, no sabes ni cómo llegó ahí, no te puedes deshacer de ella. De estas tres cajas que tienen como 5 días afuera de mi casa, chicos, una es de Huda Beauty, la otra es de Target, unas cositas que compré, y otra viene de MAC México y tengo mucha curiosidad por saber qué es. Entonces, se me hace que vamos a comenzar con Huda Beauty, que estoy casi segura que son unos labiales que acabo de ver en redes sociales no hace mucho. Entonces, estoy casi segura que es eso, además de que esta bolsa no pesa. Si no me equivoco, son como unos labiales con glitter o algo así, creo que eso es lo que recuerdo haber visto. Vamos a echarle ojo, así es como viene lo de adentro. Estas bolsitas Ziploc con protección me encantan, las uso para un montón de cosas, incluyendo por ejemplo cuando viajo y algo que no quiero que se me maltrate, lo pongo aquí y las uso un montón de veces, entonces estas se quedan conmigo. Y viene en una caja negra que dice Huda Beauty. ¡Oh! No es eso, chicos, dice, espérenme, que de la emoción hasta se me está trabando la lengua. Dice, legit lashes, you deserve the best lashes. Que tú te mereces las mejores pestañas con el mayor volumen, un rizado dramático. Esto lo tengo que poner a prueba de fuego inmediatamente. Y un alargamiento de locos. ¡Wow, chicos! Eso, la verdad, promete. Dos brochas, dos fórmulas, una máscara. Ok, hasta aquí. Esto lo tengo que poner a prueba de fuego. Ahora sí que para andar en la casa, chicos. Pero sí, realmente estuve viendo todo el merequetengue que se armó en redes sociales. Porque creo que Huda había dicho que había pasado 5 años formulando ese rímel. Y mucha gente dijo que no podía pasar tanto tiempo. Y luego creo que dijeron clinically proven, así como clínicamente aprobado o probado, algo así. Y se dijeron que los cosméticos, ese tipo de productos, no se pone a prueba clínicamente. Bueno, se armó una refalufa, chicos. Ya estaré investigando un poquito más al respecto, probándolo en una prueba de fuego. Entonces eso lo hacemos de lado. Pero yo sé que sacaron unos labiales, y ahora que estoy pensando, estoy ahorita abriendo la bolsa de Target, chicos. Lo que les dije, esta orden que hice pues ya hace pues varios días, y que me llegó hace varios días también. Cuando Huda Beauty manda sus cosas, por alguna razón siempre estos paquetes yo tengo que firmar por ellos. Y ahorita salir a firmar por un paquete no es necesariamente lo más seguro de hacer. Entonces, cuando recibí este paquete, sí pedí por la puerta que por favor me lo dejaran. Me dijeron, es que lo tiene que firmar. Y yo, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y me dijo, bueno, nada más dinos tu nombre. Y eso fue lo que hice, y nada más. Pero el otro día sí vino alguien que a fuerzas quería que se firmara, y yo así como que, pues no, no voy a salir, hágale como quiera. Y no me dejaron el paquete. Entonces, a lo mejor en ese paquete sí venían los labiales. Me pregunto si me los irán a volver a traer, no estoy segura. Y esto que me acaba de llegar de Target son unas pijamas para pollo. Creo que sí son unas pijamas. Vamos a echarle un ojito juntos. Esta es de Spider-Man en una talla S, y la verdad viene bastante amplia. Esta viene con shortcito, y creo que había visto que era de 3 piezas. ¿O esa no era la de 3 piezas? No, creo que esa no era la de 3 piezas. Esa nada más venía el shortcito, la camisetita, que por cierto viene bastante amplio, y justamente eso buscaba, para que le durara más, porque ustedes saben cómo son los niños. Parpadeas y se estiran y nada les queda. Ahora, esta es otra pijama, y esta creo que sí es la de 3, pero esta sí está súper grande, chicos, y todo lo pedí en talla S, pero la talla S de niños varía, porque a veces la talla S puede ser de 6 a 7 años, de 7 a 8 años, y luego entre las mismas marcas unas vienen más grandes que otras. Pero bueno, si le llega a quedar grande, a lo mejor le voy a hacer algunas costuritas. Ustedes no están para saberlo, chicos, pero sé coser poquito. No les voy a decir que sé coser muchísimo y que puedo hacer, no sé, arreglos a lo mejor en vestidos de noche. Mi mamá sí sabe hacer ese tipo de arreglos, mi mamá sí cose bastante bien. Yo no, chicos, yo sé hacer composturas y costuritas, por decirlo, más sencillas. Pero por ejemplo, esto sí le queda muy grande, es algo que sí puedo componer. Y esta pijama, como pueden ver, viene el short, vienen los pantalones y la camiseta. Entonces, esta sí es una pijama de 3 piezas, lo cual me gustó un montón. Ya mi pollito se la estará midiendo y sabremos si le quedó o no. Y la última caja, chicos, que les digo, esta viene de MAC, pero viene de MAC México, y reconocí el nombre de una de las personas que trabaja en el departamento de México.
y se me hizo súper raro, chicos, porque como ustedes saben, se los he platicado desde siempre, yo como estoy en Estados Unidos, yo recibo el PR de acá de Estados Unidos, entonces sí estoy muy intrigada por saber qué fue lo que me mandaron de México. Vamos a echar un ojito, y más porque la caja pesa, entonces estoy así como que, ¿qué será? ¿Qué será? Ok, veo que viene esta caja. Déjenme echar ojo, no vaya a ser que venga otra cosa y que la vaya a tirar a la basura. Ok, parece ser que no. Entonces, así es como se ve la caja que viene por dentro. Y como pueden ver, aquí dice mi nombre, Rosy McMichael. Y soy tan buena reconociendo letras, chicos, que puedo ver que esta es la letra de la persona que firmó este paquete para enviármelo. Entonces, vamos a echarle ojito. Esta se llama The Bronzer Collection. Introducing the new Bronzing Face and Body Collection. ¡Wow, chicos! Ok, ¿será que esto me lo irán a mandar dos veces? ¿O será que esto es una colección que salió nada más en México o en Latinoamérica? No lo sé, chicos, pero esto se me hace muy interesante. Sobre todo porque me encantan los bronzers. Vamos a echarle ojito. Creo que esto lo había visto en redes sociales. Y wow, sí es una colección súper completa. Son bastantes productos. Con razón yo sentía que esta caja pesaba. Dice, ¿estás lista para el verano o listo para el verano? Te presentamos una nueva colección MAC Bronzer, una línea de productos de verano de edición limitada con tonos cálidos para los ojos, labios, cuerpos y rostros. Inspirada en los veranos de los 70s. ¿Qué más dice? Disponible a partir de este 15 de mayo en maccosmetics.com.mx. Entonces, ya en línea. Yo, de hecho, en México yo no sé si las tiendas ya abrieron, chicos, pero bueno, esta colección, para cuando ustedes estén viendo esto, ya estará en línea. ¡Wow! Porque esto lo estoy grabando, pues, pasado el 15 de mayo. Ya ni siquiera sé qué día es. Creo que estamos a 19, 20, ya no sé, ya los días se me mezclan. Y vamos a echarle un ojito, chicos. Esta es la Strove Body Lotion, que me encanta la Body Lotion de MAC. Sí siento que es demasiado costosa, chicos, pero sí, la verdad, me gusta un montón. Y como siempre me la mandan en PR, nunca me ha pasado que se me termine. Y he tenido los botes grandecitos, los botes pequeños que uso para viaje, y te dan un brillo súper bonito. Vienen en dos tonos, usualmente en la línea permanente, que es uno amarillito y un rosita. Y ahora esta, uy, este asunto promete. Vamos a echarle un ojo. Ay, no. Lo peor que me puede pasar es que me encante y esto sea edición limitada y salga corriendo a comprarme otro para tener uno. Está bello, chicos. Y no creo que la cámara le haga justicia. Déjenme, me alejo un poquito más de la luz. Está súper bonito. Esto no lo usaría en las piernas porque siento que me lo gastaría muy rápido, pero sí lo usaría en los hombros. La manera en que yo uso estas cremas de MAC, chicos, es que me las pongo, tipo, empiezo en los hombros, bajo en los brazos y en los hombros todavía me paso un poquito de iluminador, el mismo iluminador que traiga en el rostro. Y como tengo la base de la crema, el polvo se va a adherir de una mejor manera. Ay, no, chicos, esa combinación me encanta. Y ustedes me han visto hacer, bueno, a lo mejor no lo he hecho en cámaras, pero en casi todas las alfombras o eventos especiales que tenga donde salga con los hombros descubiertos, me van a ver tener esta, justamente eso, esa crema que es la amarillita o la rosa, la de la colección permanente, y el iluminador que traiga encima. Ahora, este es Fixed, pero es, o sea, ¿ven esto? Es el Fix Plus de MAC, pero en versión bronceado. ¡Oh, my God! Esto es un espectáculo. Vean esto. ¡Wow! Chicos, se ve padrísimo. Vean. ¡Wow! ¡Wow, wow! Dijo el perro. Mi pregunta sería, ¿esto se te lo pones en el cuerpo o en la cara? ¿O en todas partes? Es muy fini. ¡Ay, me lo comí! Me supo, chicos, me supo. Es muy finito, entonces no es como que te pinta. Entonces yo creo que sí te lo puedes poner en la cara. Si anduviera bronceada, sí me lo pondría en la cara. Esto me encanta, chicos, porque el Fix Plus sí es un producto que te dura un montón. No es como una crema que se te va rápido. Este sí te dura bastante. Veo que viene también con varios labiales. Oh my God, viene con un montón de cosas. Este es una cosa parecida a la crema que les acabo de mostrar, pero esta es para el rostro. Entonces lo que me gusta de este tipo de cremas, la misma idea, te lo pones y encima el iluminador, entonces crema, polvo, se adhiere más y te dura muchísimo más tiempo. Esto me encantó desde que lo vi, se me hizo súper bonito y ando así como que un espejo, un espejo, un espejo. Acá tengo un espejo, chicos, se me hizo padrísimo. ¡Ay, qué bonito color!
Como ustedes saben, es Lip Class. Sí, es de la colección de Lip Glasses. Que cada que digo Lip Glass, se arma la refalufa en los comentarios de Rosy, no es Lip Glass, es Lip Gloss. O cuando digo, los Lip Glosses de MAC se llaman Lip Glasses y se oye muy parecido y todos en los comentarios comentando al respecto. Entonces, Lip Glass con A, Lip Gloss con O. Entonces, los Lip Glasses de MAC no son tan, tan pigmentados usualmente, pero tienen unos reflejos súper bonitos y cuando vi esto me quedé de infartation, está súper padre. Te los puedes poner solos o te los puedes poner como topper también. Y como abajo traía un poquito de otro labial, pues no puedo verlo como en su máximo esplendor. En su máximo esplendor, chicos. Aquí ahorita lo estoy apreciando cómo se vería como topper, pero este sin duda alguna sé que me va a gustar solo. Ahora, tengo dos, iba a decir apenas, tengo dos iguales, pero no. Este es muchísimo más clarito y a este se le cayó el sticker, entonces este no estoy muy segura cuál sea. Viene, qué hermosos bullets. No, es que vean, no, me encantaron porque son como metálicos pero tienen una textura y vean este tono se llama A La Plage y como abajo trae el sticker de sample, o sea, no es como el sticker que va a venir cuando lo compras, no estoy muy segura qué terminado pudiera ser, pero es satinado o amplified porque veo que tiene bastante brillo, qué hermoso. Viene este otro, otro labial y este se llama Can't Do y este es en el terminado lustre. Oh my God. Ok, este es muy naranja. Muy de estos tonos que no me gustan mucho, chicos. Entonces, a este no le voy a hacer swatch porque me conozco. Le voy a hacer swatch y probablemente no lo vuelva a usar. Ahora, este tipo de terminados de MAC son súper cremositos. Tienen bastantes humectantes y emolientes, entonces sudan. No sé si van a alcanzar a ver que este labial tiene como marquitas y no pasa absolutamente nada. Es una fórmula diferente a los mate. Entonces, estos de repente pueden tener burbujitas o parecieran sudar, mientras las burbujas no sean nada metálico o un plástico o algo así, que simplemente sea una burbuja, es básicamente los emolientes o los humectantes de la fórmula que a veces con el calor salen a la superficie y pueden ser más o menos notorios. Esto es a veces, no es en todas las fórmulas y no es en todos los casos, tampoco es en todas las temporadas del año, chicos, sobre todo cuando es invierno, eso pasa, pero no tan seguido. Ahora, este otro se llama Cote de Amor y lo estoy pronunciando así tal cual literal. Y este es en la fórmula Amplified, que es en la misma fórmula que mi labial. Y no sé si van a alcanzar a ver, chicos, pero esto es lo mismo que el pasado. No sé si van a alcanzar ahí a ver como que este labial sudó y se secó. O sea, le dio calor y se le quitó. No sé si vayan a alcanzar a ver, chicos. No sé qué tan notorio sea en cámara que pareciera como que tiene pedacitos opacos y no pasa nada. Eso es simplemente la fórmula. Y este labial, oh my God, está divino. Vean qué hermoso color. Es como un color frambuesa, creo que les pudiera decir. Y está súper bonito. Y ya por último, chicos, viene este bronceador o este producto para hacer contorno. Estoy enamorada de estos empaques. Estos empaques son divinos. Y sí se me figuran muy setenteros. Ay, no sé. Se me hace como muy Miami de hace muchos años. Así como que Ocean Drive, pero no ahorita, sino en otra época. No, es un espectáculo esto, es bellísimo, me encanta. Ahora este, este bronzer promete, ¿De dónde está una brocha para hacerme bronzer? Este bronzer definitivamente promete y ya traigo bronzer, chicos, entonces obviamente se ve mucho más marcado, más de lo que yo quisiera, pero para darnos una idea, está súper bonito. Cuando hay colecciones así y nada más hay 2, 3 bronzers o 2, 3 rubores, a veces pudiera ser fácil, aquí me quedó medio raro el asunto, como que me quedó más oscuro acá, porque obviamente todos tenemos diferentes tonos de piel, necesidades, gustos. A mí me gustan los bronzers que sean neutrales, no muy cálidos, pero tampoco muy muy fríos, porque lo frío en mí se me ve como lodoso, entonces, pero no, definitiva, este tono me gusta, está muy empalmado obviamente porque ya traía algo abajo, entonces ya es demasiado producto el que traigo en el rostro, pero yo sé que solo, ay, me muero por usarlo solo porque la verdad sí me gustó. Vaya que sí, qué bonita colección. Ahora estoy muy intrigada si es una colección que nada más salió en México o si es internacional, porque está bella, está súper, súper bonita.
para cerrar el supermeajo, chicos, tengo estas cuatro bolsas conmigo. Creo que todas sé más o menos de dónde vienen. Y vamos a comenzar con esta justamente, que es de Beauty Creations, la cual me llama mucho la atención. Dice, with love, Beauty Creations. No se me ocurre qué es lo que puede ser, pero me emociona, chicos. Beauty Creations ha sido una marca que me ha sacado bastantes sorpresas. La gran mayoría muy agradables. La base, sus primers, las pestañas y la cantidad inmensa de pestañas que me han mandado, porque tienen bastantes estilos. Y ahora, chicos, esto es... ¡son lip glosses! Creo que hasta este punto no había probado nada de labios de la marca. Creo que no, chicos. ¡Oh, my God! Esto se empieza a poner interesante, porque pudiera grabar después un video usando solamente productos de Beauty Creations y ya tengo labiales. ¡Oh, my God! Vean todos estos labiales de Beauty Creations. Están súper padres. Y como hemos venido viendo con Beauty Creations, no lanzan 2, 3, 4, 5 de algo como las pestañas. Lanzan el montón de productos. Este es el Ultra Dazzle Lip Gloss. Entonces, todos son lip glosses, chicos. Oh my God, yo me voy a volver loca aquí, porque ustedes saben cuánto amo los lip glosses. Y lo que estoy viendo es que vienen en bastantes terminados, porque los lip glosses son muy variados, chicos. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero tenemos lip glosses que tienen bastante perlita, diamantina, muy finita. Tenemos los lip glosses que tienen como algo más finito, que da solamente como una apariencia de ser sheer, y los que son simplemente color. Entonces hay mucha variedad en lip glosses. Ahora, son muchísimos. No creo poderle hacer swatch a todos, pero le voy a hacer swatch a los que siento que más me pudieran gustar. Les enseño de cerquita lo que es el componente y está súper bonito, chicos. Dice Beauty Creations. La tapa es como lo que vimos en la base, que es, pudiéramos decir, rose gold. En la parte de abajo viene el número y el nombre. Este es el 04 Berry Dye. Y este tipo de terminados en gloss me gusta muchísimo, que sean medios sheer, medios translúcidos, pero que tengan bastante perlita. ¡Oh! Y estos me encantan, chicos. Son casi imperceptibles, pero le dan a los labios una apariencia como de ser muy naturales, pero muy jugositos, y eso me encanta. Ahora, tengo por acá el 05, que es Sugar Daddy. Ahora, este, y no sé si van a ver, déjenme enseñarles los dos para ver si pueden ver la diferencia. Este es el 04, este es el 05, y no sé si van a alcanzar a ver la diferencia en la perla. El 04 tiene una perla más chunky, entre comillas, y este es como una diamantina súper, súper finita. Y este tipo de glosses también me gustan un montón, porque también la misma cosa, da la apariencia de unos labios súper jugositos. Y yo sé que hay gente, en cuestión de glosses, hay gente de todo tipo, gente que les gustan bien pigmentados y gente que, como yo, de repente les gustan no tan pigmentados y más translúcidos. Chequen, ahí los podemos ver. Este es el 04 y este es el 05. El 05 tiene nada de color, chicos. Es más que nada una transferencia de este glitter muy finito, súper lindo. Ahora me voy a ir al 07. Este se llama Hello Darling, que la fórmula, nada más de verla, se ve muy parecida a la anterior. Y sí, es una apariencia parecida. No huelen a nada, chicos. No tiene como una... no sé, como un aroma que podamos distinguir. No, no huelen a nada. Entonces, hasta aquí, yo sé que es muy difícil de ver, chicos, porque en glosses es súper difícil, pero este es un terminado, estos dos son otro terminado. De estos tres, este terminado es el que más me gusta, que es el del 04, y ese terminado lo podemos ver en el 1, 2, 3, 4... y lo podemos ver también, creo que en este. Estos de abajo son completamente diferentes. Entonces, sí son bastante lindos. Ahora, me voy a ir a los de abajo para que vean la diferencia, chicos. Este tipo de glosses son glosses que no tienen nada de perla, chicos. Es simplemente alguna variación de pigmento. Otros más pigmentados, como los glosses de Jackie, son glosses súper pigmentados. Ah, una cosa como esta. Los glosses de Kylie también son una cosa parecida. Entonces,
Kylie Cosmetics Jades, los glosses son esto, que no tienen nada de perla, pero que es una transferencia de pigmento bastante fuerte, entonces podemos ver el color, casi no es translúcido, entonces este tipo de glosses es como un matrimonio entre un labial y un gloss, porque es un labial bien pigmentado con un terminado súper súper brillosito. Y yo creo que por último les voy a mostrar este otro, que es el 24, se llama Bossy, que es del mismo tipo de este. Entonces creo poderles decir, chicos, que en esta colección de glosses hay tres fórmulas que alcanzo a distinguir y eso me encanta. Bravo por Beauty Creations, porque es una marca que está manejando precios bastante accesibles, pero está lanzando cosas muy interesantes. O sea, nada más vean este rango tan bonito y hay, ahora sí que para todos, para las personas que les gustan los labiales súper pigmentados, que sean más como un labial, no tanto gloss, los glossies con diamantina muy chunky, como a mí me gustan, no tan exageradamente chunky, pero que sí las alcancemos a ver un poquito, y los que son más reflectivos con esta perla muy finita, entonces también los que son más sheer, los que son más translúcidos, a los que tienen una opacidad mayor. Entonces, muy muy bien por Beauty Creations. La siguiente bolsa que tengo por aquí viene de Huda Beauty y estoy muy intrigada en qué pudiera ser, aunque ¿saben qué siento que pudiera ser, chicos? He estado viendo en Instagram unos labiales que son, oh my god, más labiales, unos labiales que son como, no sé, que traen como brillitos, algo así, entonces siento que eso potencialmente pudiera ser, pero chequen, vienen con dos bolsas. Ay, no me digan que adentro viene una bolsa más, oh my god, ya le quité una bolsa, ya le quitamos la segunda bolsa y ahora tenemos esta bola. Tenemos esta bola de empaque que no sé ni por dónde comenzar. ¿Cómo abro esta bolsa? A ver, pues vamos a meterle tijera por aquí. Literal, es una bola de empaque. Y creo que en realidad es otra bolsa, solamente que muy envuelta. Dios mío, ¿cómo llego al producto? Sí, estoy casi segura que son los labiales, chicos. Alcanzo a medio ver que se ve ahí como un diamantito o algo y siento que va con el concepto que he visto en Instagram. Lo que no sé es cómo llegar a eso, porque si viene exageradamente protegido. Ok, veamos. Ya mero llegamos, ya mero llegamos. Oh my God. Tijeras, help. Ok, chicos, finalmente lo logramos y esta cajita está súper ingeniosa. Dice Diamond Balm, que es justamente lo que pensé que iba a ser. Dice que es un Soothing Lip Saver, básicamente un bálsamo labial que nos va a agregar glamour y que va a hacer lucir nuestros labios completamente chic. Y que son 6 productos que tienen una infusión de polvo de diamante. ¡Qué fancy! Y oh my god, chicos, son algo costosos. Cada uno cuesta $29. La caja me encanta y siento que esta caja combina muy bien con mi fondo y potencialmente no me voy a deshacer de ella. Entonces, vamos a ver cómo se abre esta caja. Tan tararán. ¿Están listos, chicos? Vamos a ver los labiales de polvo de diamante. ¡Qué fancy! Oh, ya se me andaba cayendo. ¡Oh my god! Yo pensaba que se iba a vibrar. Yo pensaba que se iba a abrir así, chicos, pero no. La caja, esta es la tapa de la caja y así es como vienen los 6 labiales. Oh my god, es una fórmula bastante interesante que viene en 6 colores. Seductora, pensamientos sucios, negligé, lace panty, que quiere decir calzón de encaje. Calzón de encaje no se oye tan sexy como lace panty. Tampoco se oye sexy. Femme fatale. ¿Se pronuncia así? No, no, no. Si estoy... Todo lo que estoy diciendo se oye todo menos sexy. Ok, chicos, vamos a sacar los labiales. Oh, my God. Estas cajitas están padrísimas, chicos. Son las mismas cajitas, o más bien los mismos bullets, eso es lo que quise decir. Es más o menos el mismo bullet que Huda ha venido manejando, cuadrado, bastante grande, pero es una presentación completamente diferente. Como podemos ver, comienza translúcida en la parte de arriba, y esto me encanta porque podemos ver el producto que viene y termina en blanco, pero es un blanco nacarado, es un blanco medio holográfico, creo que pudiéramos decir, y en realce, apreciamos el nombre de la marca Huda Beauty, los labiales, estos bullets son de los bullets más bonitos que yo haya visto hasta este momento, me encantan. Ahora, este es negligé y oh my god, traen tanta diamantina, perdón, polvo de diamante.
Traen tanta diamantina que parecen de azúcar. ¡Vean nada más eso! ¡Oh, my God! Pues vamos a ver cómo hacen el swatch, chicos. Aquí mi preocupación es que lo del lado simplemente sea como un overlay. O sea, que nada más tenga un poquito de esa diamantina y que no esté dentro del producto. Y para propósitos de esto, le voy a cortar tantito aquí. Sí, ahí lo alcanzamos a ver, chicos. Es simplemente un overlay, porque en el momento en que le rasqué tantito, y perdonen mis uñas, ustedes ya les platiqué en otro video lo que sucedió con ellas. Sí, entonces es simplemente un overlay. Entonces ya sabemos que no nos va a dar ese brillo extremo que vemos aquí de polvo de diamante. Ya me dio mucha risa esto. Pero el producto, chicos, sí es algo reflectivo, como lo podemos ver ahí. Ahora, siento que estos productos van a ser muy parecidos uno con el otro. Entonces, aunque sean 6, no creo hacerles swatches a absolutamente cada uno de ellos. Déjenme ver cuál siento pudiera ser completamente diferente a ese. Creo que este que es Femme Fatale, Femme Fatale, como sea que se pronuncie. Oh my God, para empezar, es una cosa bella. Chequen esto. Este es más oscuro y es una belleza. Está hermoso, pero ya sabemos que es simplemente un overlay de diamantina y que no es como que necesariamente se va a ver así. Entonces lo voy a poner bien marcadito para que vean cómo se ve. Creo que es un producto bonito, bonito de ver. Y lo que sí es que es caro, chicos. Así es como se ve en la piel. Como podemos ver, son simplemente unos bálsamos labiales con algo de perlita. Entonces van a ser algo, pudiéramos decir, holográficos. Bueno, no son holográficos porque no tiene tantos switches de color, pero tiene una perlita reflectiva por ahí. Entonces, son bonitos, chicos, pero no, o sea, no nos va a dar esto en los labios, porque cuando tú ves esto, tú te imaginas que esto es lo que va a transferir a los labios. Es más, me voy a poner justamente este encima, ya de paso combina más o menos con el maquillaje que traigo. Y para que vean cómo se ve encima de este labial que traigo mate. Lo que sí es que es una delicia. Son súper, súper cremositos. Ay, sí, son deliciosos. Son súper cremositos. Entonces sí se ve como muy fancy el asunto sacar esto así como que... Ay, mi labial de polvo de diamante. Le voy a hacer swatch a uno más y curiosamente este es Lace Panty. Calzón de encaje. Y ahí está, chicos, como pueden ver, es una belleza de producto, pero sí, es completamente, y creo que de los tres que les he mostrado, es este que está aquí, de los tres que les he mostrado, este es el más sheer, y quiero que vean cómo se ve cuando se ha desgastado un poquito, ahí es como se ve la parte ya un poco más plana, a comparación de este espectáculo. Ay no, chicos, sí, la verdad es muy bonito de ver, pero me alegra habérselos podido mostrar de esta manera para que ustedes sepan qué esperar, porque sí, cuando uno los ve en Instagram y ve todos esos como diamantitos, esas partículas, te quedas, qué cosa tan impresionante. Entonces, si lo que ustedes están viendo aquí en el Super Mega Haul les gusta, bueno, ya saben más o menos qué esperar de ese producto. Entonces, esta fue la bolsa de Huda Beauty, y por acá tengo esta bolsa, chicos, que viene de Chic Nutrition, creo que así se pronuncia, no estoy del todo segura. Ahora, como pueden ver, esta bolsa viene medio abierta, porque cuando vi Chic Nutrition me quedé, ¿de dónde es eso? Y no estaba muy segura, y cuando lo abrí y pude hacer como un sneak peek, ya entendí de dónde viene esto. Esta marca, chicos, que no sé si se pronuncia Chike, no estoy del todo segura, es una marca que está haciendo una colaboración con Beauty Birth, quien ustedes la conocen, y de hecho ha estado conmigo en el canal, yo creo que como mínimo unas 2 veces, hicimos unos Latin Grammys juntas hace algunos años y nos la pasamos increíble. Entonces creo que lo que entiendo es que tienen una colaboración con ella y mandaron este botecito. Esto nos encantaron y yo tenemos varios de estos, porque aquí es en donde tomamos productos que son proteínas, etcétera. Básicamente donde pones agua, leche, lo que sea, y polvo, y eso nos sirve para mezclar. Y creo que este es el producto que tienen en colaboración con ella, y lo acababa
de ver en su canal cuando llegó. Dice café de alta proteína. Oh my God, eso se me hace muy interesante. Nunca he probado un producto de café con proteína o proteína en café. Y dice que es de sabor cinnamon iced coffee. Oh my God, café de olla. Eso se oye demasiado delicioso. Dos shots de expreso, 20 gramos de proteína y un gramo de azúcar. Y aquí viene la colaboración, Beauty Bird Limited Edition. Dos scoops y le agregas agua y lo mezclas. 120 calorías. Y viene aquí todo lo que son los Nutrition Facts. Se los dejo en pantalla para que ustedes les echen un ojito. Ya les estaré platicando en mis historias qué tal me pareció el producto. Y creo que me mandaron, esto ya no es ya no es parte de la colaboración de Beauty Bird, pero me mandaron algunas muestras de otros productos que ellos manejan. Este es Original Iced Coffee, Vanilla Iced Coffee, Mocha Iced Coffee y Peanut Butter Iced Coffee. ¡Qué rico! De nueva cuenta, este tipo de productos no lo he probado antes, pero se los voy a estar compartiendo. Voy a ver qué tal, chicos, porque a veces sí, sobre todo cuando, bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque no estoy saliendo, pero cuando entrenaba en las mañanas y que regresaba a desayunar bien, se me antojaba un cafecito. Entonces, esto pudiera ser una buena mezcla porque viene con proteína. Ahora veo que viene una cosa. Ah, no, vienen más cosas aquí. Veamos, ¿qué es esto? Jasmine's Collaboration and Product Launch, Thursday 21st. Oh my God, esto ya pasó, chicos. Esto es información de lanzamiento y esto ya sucedió hace, pues, para cuando ustedes vean este video, a lo mejor un par de semanas. Pero a mi amiga Beauty Bird, muchas, muchas felicidades. Estaré probando el producto, ya les estaré platicando a ver qué tal. Y esto yo creo que es, yo creo que esto es para llevar, chicos. Yo creo que esto es para poner algo de producto y llevarlo, pues, en tu mochilita de gimnasio, etcétera, si no vas a regresar a casa. Y esto, si no me equivoco, es una mochilita de gimnasio. Sí, viene con el nombre de la marca de este lado. Y en la parte de atrás hay Light Chike. Y por último, chicos, tengo este paquetito acá abajo que, si no me equivoco, esto va a ser un libro. Y ya perdí las tijeras. No sería, acá están, no sería un super mega haul si yo no pierdo las tijeras. Viene de Univision, entonces estoy casi segura que sé de quién es. Entonces vamos a ver si le atino. Vamos a ver si le atino. Ay, como es un libro y viene muy apretadito, no lo quiero romper. Ay, esperen, chicos, porque lo voy a tener que cortar con mucho cuidado, si no me voy a llevar el libro. Y tal cual lo pensé, chicos, es un libro, es de mi amigo Raúl, se llama Rompe tu Círculo porque tú eres el autor de tu destino. Dice que es un producto de Univision. Ahora, ustedes me han visto con Raúl en repetidas ocasiones en eventos de Univision. Él tiene un programa de radio que se llama El Bueno, la Mala y el Feo. Siempre se me olvida cómo va, El Bueno, la Mala y el Feo. Es un programa de radio muy famoso aquí en Estados Unidos, muy, muy escuchado. Entonces, híjole, cuando vi que lanzó este libro me quedé, amigo, si me vas a mandar tu libro, ¿me lo puedes mandar autografiado? Y sí, me lo mandó autografiado. Dice Rosy, gracias por inspirarme a seguir adelante con mis sueños. Gracias a ti abrí mi canal de YouTube y ahora es uno de mis vicios. Espero este libro te guste y de alguna manera impacte tu vida como tú lo hiciste en la mía. Un abrazo, Raúl el Pelón. Ay, amigo, muchas gracias. En serio, muchas gracias. Yo me siento que yo no soy nadie para inspirar a nadie, pero cuando leo cosas así, la verdad me inspira muchísimo y claro que lo voy a leer porque la historia de Raúl es una historia de éxito. En serio, su programa de radio y el concepto que ellos tienen es muy, muy divertido, así que lo voy a leer. Les estaré platicando qué tal me pareció, chicos. Ay, pero bueno, con esto yo concluyo el Super Mega Haul de este mes y ustedes saben que estos videos son muy gustados, pero son bastante largos. Y realmente quiero ver quién vio el Super Mega Haul hasta el final, así que si tú viste el Super Mega Haul hasta este momento, ponme hashtag lo vi todo. Así simplemente, lo vi todo y platícame cómo es que lo viste todo. ¿Es que lo viste de una sola sentada, de varias sentadas, en dos, tres, cuatro? Quiero saber cómo es que ustedes ven el Super Mega Haul. Si se sientan y lo ven como si fuera una película. ¿Película? ¿Película? ¿Soy yo medio raro? ¡Película! ¡O en cachitos, chicos! Los leo en los comentarios de abajo. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Un beso, chicos. ¡Mua! Bye.